todo el equipo, ¿cómo les va a todos? Hola, muy bien, Adriana querida Balaguer, qué periodista. Estás muy linda con esa blusa verde. Luquirias, querido. ¿Todo bien, querido? Bien, mi vida, bien. Bueno, el hombre del espectáculo. El hombre del espectáculo, trajimos mucha información, pero qué lindo tu programa de anoche. ¿Te gustó? Me gustó el de anoche. Me gusta mucho cómo está Maggie y el contraste con Dani de Lucía, te lo dije el primer día. Es una chica, es muy extraña. Y no, es extraña, es exótica, extravagante, y le imprime un sello. Hoy estaba viendo el programa de Karina Mazzocco y me dice, mujer, qué bella es. Sí. Es bellísima. Es muy culta. Muy culta. Muy culta, bueno, muy culta. Bueno, ahora me tírenme flores a mí, che. Vos sos lo estábamos diciendo de vos. Eras vos. Y Javier Díaz está en su mejor momento. Es lo más, Javier es por lo menos lo hace despierto. Bueno, ¿cómo andas, Magui? Hola, Babito, muy bien. Hola, vos, ¿cómo estás? Hola, Babilín. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Yo? No, la sin nombre. Llegó. Ay, la otra de verdad. That's ingenious. I'm living today. Muy bien, Luca, canta. Hay un detalle. Todos de verde. Están todos de verde hoy. Sí, no. Luca, no viniste de verde, anda a cambiarme. ¿Qué pusiste? Estoy de rojo. Qué casualidad. Mira, claro, mira. Estamos reengamados para la foto. Esto ya es un equipo totalmente. Algo está pasando, Babi. Yo siempre lo hago porque me gusta que la gente se comunique. Mándame tu... Mi Instagram es @lucasbertero. @lucasbertero, arroba... todo el espectáculo. Todo lo que quiera. Adriana Balaguer. @BalagueradriAdriana. Vos. Soy Jime Oliver. @soyjimeoliver. La doctora. @doctora S. Martínez. Divorcios, todo eso. @MaggieVigil con doble G. Chicos, no llamen a Maggie para ofrecer plata. No. Porque no es gato. Parece. Todavía no. Todavía no, pero está a días. A sí, días. Aprovechen. Hoy llamé al canal y le digo, la quiero a Mumi también en la mesa. Sí. Y si bajan la moneda, me dice Pire. Pero ¿cuánto más la bajan? Qué perreta. Que bajen la moneda. Ya el canal es una cosa. No, te desenchufaron la máquina de café. Voy a hacer otra historia. Ayer estuve golpeando 2 horas. En el chino. Me equivoqué de persiano. Tengo que hacer el programa. Dice, ¿tajo plata o dinero? No, y hay que entrar por una puertita así que el traste te pasa de casualidad. Bueno, son malos momentos, pero voy a decir una cosa de hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Camila. Camila, Lorena. Silvina, uy, hay más gente, ¿no? A todas y a todos. Claro, hay que hablar, porque yo estoy de acuerdo que los compañeros hagan paro. Sí. Los chicos tienen que cobrar lo que se merecen, todos tenemos que cobrar lo que nos merecemos. No hay plata, pero los pibes tienen razón. Lo que no tienen razón es en boicotear los programas. Ahí va. Porque, ¿sabes qué pasa, Lucas? Vos conocés mejor el ambiente que yo. No sé cómo decir para que no después, porque la agresión. No, la susceptibilidad, ¿viste? Sí, y la agresión, porque somos todos compañeros. Yo estoy a favor de la queja de ellos, pero estoy en contra de que me hagan paro cada 15 minutos dentro del programa, porque me están boicoteando a mí, no a Vila. Sí. Me están rompiendo el producto a mí. Claro, lo que está pasando por primera vez desde que yo estoy en la tele y que he vivido paros en todos los canales, porque esto no es de América. No. Digo, el 13 estamos de paro también, con medio estudio, trabajando con medio estudio, etc. Claro, es que una cosa es que yo paro en el momento que me toca parar, yo soy maquillador, ponele no, te maquillo, la gente va a se arregla sola. Otra cosa es que yo te ponga brea en el maquillaje para que vos te quemes la cara. Claro. Estoy haciendo una cosa figurada. Claro. Una cosa es, yo no toco el control, y otra cosa es subir un remo para que se escuche. Hoy pasó algo que lo tengo como tema, entre Mariana Fabiani y Flor de la B, la señora Florencia de la B, voy a decir, que... Antes no pasaba, Babi. ¿Qué está pasando? Se están empezando a pelear entre los compañeros de artística por un conflicto que tiene que ver. Porque ya empieza uno, yo esa silla no la uso. Yo digo, y se está haciendo tan grande, que yo tengo miedo que termine mal. Y si termina con la televisión apagada, porque, ¿sabés qué pasa? La patronal, a ver, detesto que digan, pero con la guita que tiene. Bueno, son dos cosas distintas. Sí, claro. Tienen sus negocios y para ese negocio tiene esa guita. Exactamente. Entonces, si tienen guita, no es tuya. Es de ellos que se rompieron el culo laburando o no sé, la heredaron. Sí. Pero yo
hace, si algo me pueden decir, Lucas, no sé, vos si lo tenés que decir lo contrario, decímelo, no me gusta. Si algo tienen que decir a mí que no, que soy buen compañero. No, me parece, no tengo quejas, nunca tuve quejas donde laburé. Jamás. De nadie. Es más, llevamos 400 sándwiches, comen todos, llevamos todo para que ellos coman. ¿Para qué querés que te lleven sándwiches? Para que los pibes de la noche morfen, que están sin morfar. Para esto. El otro día, hay si uno... Si te preocupás y preguntás, ¿le dieron sándwich a los de seguridad? Los de seguridad se los llevo yo. Bueno, el otro día uno tuvo un ataque de pánico, ¿no? Y le... Yo lo bajé por la silla, te conté. Me cruzó y no me saludó el día del paro. Ah. Y le dijo carnero a mi productora, Piri. Pues hay pibes que están laburando para mantener la señal al aire porque es el laburo de ellos. Claro. Entonces hay cosas que se exceden, que no entienden. Yo entiendo que no vayas a laburar porque estás de paro. Lo que no entiendo es que cagues a tu compañero porque estás de paro, ¿entendés? Hacer la tuya. Te voy a decir una. Si yo soy bañero y hay paro de guardavidas y se está ahogando un amigo mío, me tiro al agua. Totalmente. Y si no es amigo también me tiro al agua. Me tiro al agua, claro. No, y estuvo bueno el sinceramiento tuyo, viste, cuando el primer programa hiciste ese chiste que haces todo el tiempo y que ese día cayó mal. Que al otro día tuviste el sinceramiento de hablar con ellos, de mostrarlos. Siempre los mostraste atrás de cámara. Bien. Siempre se sabe que hay un vínculo ya más allá de lo laboral, personal, conoces cosas de su familia, de su vida. Con todo esto van a quedar sin laburo un montón de compañeros que son buenísimos. Es gravísimo, Babi, lo que está pasando. Porque hay un montón de gente en América que se dejó arrastrar por el sindicato. Claro. Y que no querían, y van a quedar sin laburo porque van a entrar dentro de la lista. Y no hay chances de negociación. Voy a decir... Digo, porque viste que es mala palabra negociar en la Argentina. Lo que pasa es que llegaron a un límite de no retorno, porque si vos lo haces bien, dialogás. Ahora, si te pones a boicotear los productos... Claro, no podés sentarte a dialogar, porque ya te lo hacen todo el tiempo. ¿Qué decís, Lucas? Chicos, pasó algo que tiene que ver con... Lo voy a decir yo, que no pertenezco al canal, pero lo voy a decir objetivamente como periodista. Apareció Marcelo Tinelli hoy. Ah, lo vi. Apareció Marcelo Tinelli en el programa de Marina Fabiani, detrás de cámara, haciendo una chanza con Martín Bossi, que te casás, que no te casás y cosas así. Pero lo cierto es que hay mucho enojo. En un momento el lunes se decía que no aparezca por acá. Lo vi muy agresivo hoy a Marcelo en ese sketch. Yo el sketch entero no lo vi porque estaba acá en la radio, pero me mandan las capturas y lo... No, yo vi un pedacito, pero sí. Me pareció que se estaban peleando en serio, hermano. Con Martín, y lo que pasa es que Martín en un momento cuando Marcelo lo va a buscar para volver, para hacer la vuelta del humor, Martín sentía que había despegado y que no quería quedarse en ese lugar y estar totalmente respetable, así como Larry de Clay sigue estando todo el tiempo con otra gente y qué sé yo, y le sirve, a él no le servía. Y a Marcelo no le gusta que le digan que no. Bueno, yo ahora, el programa sale en América, vamos a contarle a la gente. Sí. Sale en América, yo soy de A24. Claro. Y Marcelo me pidió sacarlo en los dos canales. A mí me perjudica porque me divide el rating. Claro. Claro, tal cual. Es doble laburo. Sí. Hay mucha promo igual en América, aire de tu programa, lo vi a toda hora. No, le agradezco a Marcelo Tinelli que me llamó para hacer en Duplex. Pero sí, ahí está. Para hacer el duple. Además conmigo tiene una onda brutal, qué sé yo. Pero me toca justo el duple en el momento que no hay. Claro. Camarógrafo. Claro. No hay maquilladores. Tiempos difíciles. Igual me ayudó mucho. Me cambió el decorado enseguida, yo le pedí. La verdad, vos podés salir de tu decorado. Por lo menos. Un poco decorado, porque hicimos un ángulo. Bueno, pero no estás en el repetido de todos, que es lo que pasó hoy, que aprovecho, ya que estamos hablando de esto, lo cuento ahora. Estaba despidiéndose Florencia de la B de un invitado, creo que el que estaba era un actor, no me vas a... Ah, Mario Pasic, estaban hablando de teatro. Buen actor, Mario. Re buen actor, Mario. Estaba sentado hablando con la señora de la B y se escucha, entra al aire la voz de Mariana Fabiani, que estaba probando su sonido con su gente porque es el programa que la sucede. Lo cierto es que, bueno, ahí Florencia frenó, dijo, disculpa, bueno, estamos trabajando con emergencia, que yo, pero tiró un comentario tan desafortunado que es... A los compañeros también sepamos que no deberían hablar hasta que no se entregue. Bueno, perdón, uno de los medios. Pero voy a esto, uno no puede llegar a un estudio a estar. Mirá, a mí me dijo Grania, con el quilombo que hay, vas a tener que entrar más tarde porque están armando tu decorado. Es verdad. Que no, que lo armen mientras yo hablo. O sea, yo les digo, ven y pasa, poné la silla. ¿Te acuerdas que agarré la silla? Sí, y vos dijiste esto, la televisión, la gente tiene que saber lo que pasa. Claro, y blanqueás. Y lo blanqueás. Estás armando un quilombo que vas a hacer con una sonrisa. Sí. Entonces, realmente no nos merecemos los que hacemos televisión
esto, pero igual espero que el día de mañana todos los dueños de los canales agradezcan el esfuerzo de los que estamos adelante mucho de la cámara, mucho esfuerzo, poniendo la mejor cara con las peores condiciones. Claro. Para que los productos salgan lo mejor posible. Claro, porque pedís un tape y tal vez no está, porque la gente tiene que saber que cuando pasa este tipo de cosas, la gente, los gerentes y la gente de altos cargos o de otros cargos asumen el rol de los técnicos. Por eso cada tanto algunos canales hacen cursos. Por ejemplo, yo soy gerente de recursos humanos. Si un día me necesitan para tener una cámara, bueno, yo tengo que saber hacer mínimamente todas las funciones. Yo les agradezco a todos los compañeros. Uno es gerente de recursos humanos, ¿sí? Otro es el que garpa, otro es el que compra. Uno y sacan el programa al aire. Claro, uno de claro. comerciales estaba con la cámara y dijo, claro. chicos, perdón, yo soy de comerciales, voy a hacer lo que pueda. Claro, por supuesto. No, pero... Yo, mira, con mi ley me dijeron un día, ¿por qué dijiste que vas a votar a Massa? Sí. Porque tiene un impresentable ya al Dipi, que me dijo yo era ensobrado de la Reta. Y entonces, si ese que es de él dice esto, no lo voto. Claro. ¿Y quién es el otro Massa? Y acá, cuando me hicieron el jueves ese, el corte de programa 15 minutos, cada 15, entraban cada 15 minutos, ¿sabes lo que es? Estás al aire y cada 15 minutos entran, se sientan, se paran y se van. Oh, te distrae. Creo que no me lo merecía. Totalmente. Entonces realmente estoy enojado. No, los apoyo, pero no me van a ver como un estandarte. Porque bueno. Pero esto no tiene un horizonte, o sea, ¿se sabe por dónde puede pasar la solución? ¿Cuándo? ¿Hay plazos? ¿Hay yo, algo? Yo tengo una visión que es política. Yo creo que están armando quilombo para desestabilizar socialmente. Sí, totalmente. O sea, hay quilombo en América, hay quilombo en el 13, hay quilombo en el 11, hay quilombo en los clubes, hay quilombo. ¿Viste? Son sindicatos. Sí. Son sindicatos. Están buscando generar clima. Pero esta vez ahora pasa algo que nunca pasó, que es América Canal, el señor Vila y todo el directorio, le iniciarían acciones legales al SatSide. ¿Por qué? Por el boicot. Claro. No por la media fuerza, porque es daños y perjuicios a mi producto. Vos no trabajes, pero no le tires nafta y ponga fuego, porque tu función es de última hacer paro, no generar conflicto. ¿Sabes lo que es esto para explicar a la gente? Hay un conflicto en la fábrica de chocolate. Sí. No vengas a laburar, pero no me tires una laucha dentro de la cacerola. No me prenda fuego un lugar. Eso antes no pasaba, Babi, el paro era paro. Hay mucho enojo. Yo entiendo que la gente está desesperada, que la gente no llega, que necesitan igualar, que nunca vas a igualar la inflación, pero que tu sueldo tan licuado llegue un poquito más arriba. Pero creo que los muchachos deben estar arrepentidos. Lo me que parece, creo que sí, están un poco asustados. Un poco porque ahora esto se asusta. Les redobló. Hoy había una reunión y no arreglaron. No. Y lo que yo creo es que lo peor que me puede pasar a mí y le puede pasar a Lucas y a todos. Si vos boludeas mucho, sos prescindible. Totalmente. Entonces es prescindible para vos. Sí. Prescinden de vos. Dice, no viene Lucas, vos llamás a Monti. Sí, sigue saliendo el programa. Y cagaste. Vale, con ellos no se van a ir, pero vos sí. Ahora, Lucas, el rating varió en estos días cayó. Sí. La verdad que no solo en estos días de paro, vamos a decir la verdad, América viene teniendo meses complicadísimos después de que termina Marcelo Tinelli bailando, que por primera vez siguió en enero, que le ayudó a que el promedio se mantenga. Lo cierto es que después los nuevos programas que arrancaron, no quiero dar nombres, pero por ejemplo, bueno, voy a dar uno, Fabián Doman, a la mañana, un horario muy difícil, 0,6, 0,7, 0,9 fue lo máximo que llegó. Es difícil. Pero si la sacan a Maggie, porque sé que es miedo. Eso fue en el 13. Ahora vos estás no, en el 13. Claro, Mumi está con Doman. Lo que pasa es que es un horario complicado, donde la gente se volca al cable para ver noticias. No digo que el aire no haga noticias. Yo estoy en un programa de Carmen Barbieri que la actualidad es prioridad y después hacemos otras cosas. Porque la actualidad te lleva puesto todos los días. Pero en el caso de Doman, 6 de la mañana, la gente que hace pone té en ese sitio. Sí, es una ola de mierda esa. Lo que quiere poner. Ahora, ¿sabés qué pasa? Hay una nostalgia que nos mata, ¿no? Dice, yo me acuerdo antes, 60 puntos. No, claro. Pero antes estaba a ganar 7, hermano. No tenías streaming antes. Nada. Hoy los chicos con streaming. No había tanta competencia. Hoy los chicos con streaming te roban. No había Netflix, no había nada, digo. Era la única alternativa. Hoy de cierta edad para abajo no miran televisión. No les importa, no conocen a nadie. Mi hijo conoce a Tinelli y a Susana y Mirta, creo. Sí, que a mí. El otro día alguien le dijo al hijo, ¿no sabes quién es? No, no. Claro. Y le digo, no lo exijas. Claro. Porque yo, es lo mismo que ya me preguntás. ¿Quién es el arquero de hace 40 años de Boca? Claro. Uno de los streamers de ahora. Bueno, a mí también. Hoy me invitó un chico. Llámalo que dice Roger King, no sé, cualquiera. Un top. No.
O hacen no, Twitch, pobre. Por ejemplo. ¿Quién? Twitch, por ejemplo, otra aplicación. Otro día le hacía nota a uno y me dice, no, nosotros hacemos por los streams por Twitch. No, el pibe, pará. Twitch, bueno, me lo bajé y dije, no, para ver pibe, qué onda. El pibe es un fenómeno. Me lo dijo mi hija. Pero yo no sé qué. Y dice que habla siempre bien de mí. Bueno, acá, mientras buscás, Babi, está escuchando en el auto Virginia Gallardo, que te escucha todos. Qué linda que es Virginia. Todos los días, y me dice, amo, volviendo. Maxi Truso. Maxi Truso, sí. Bueno, Maxi Truso es. Es un grosso, Bueno, pero aparte es DJ. Claro, sí. Y voy a ir a la entrevista. Virginia Gallardo es la más buena y linda. Compañera. Divina, muy buena compañera. Laburante como pocas. Así que acá, manda un beso, te estoy escuchando a la vuelta, que yo nada. Tené cuidado. No te hagas la boluda, Maggie. No. Seguí boludeando con Gran Hermano, o sea, como entra Virginia Gallardo, tiene las piernas más lindas del mundo. Con Maggie no. Con Maggie no. Yo tengo mis piernas de hockey también, che. No tengo el otro porte que tiene Virginia, que es una bomba. Cuídate, pero... cuídate, porque vos sos jovencita, pero después te vas a poner macetuda. Ay, va, culpa por los sanguchitos. Es verdad. Bueno, Virginia, te mandamos un beso. Te está escuchando. Ahí está. Te mandamos un beso. Bomba. Es una gran persona, Virginia Gallardo. Sí. Una gran compañera. Y su marido también es un laburante, sí. Tienen un hotel en Córdoba y laburan. ¿Viste cuando vos ves que laburan y se turnan? Él se va a pagar sueldo, entonces ya cuida a la nena. Entonces... Además, no. ¿Sabés qué? Son las compañeras que salen del canal. ¡Hola! ¿Cómo te vas? Sí. Simpática, ¿viste? Nunca. Claro. Porque hay unos que salen para la derecha y se toman. Con el teléfono. Y pudo, desde hace muchos años, lucrar con Ricardo Ford, y es la única que no aceptó serie, no aceptó guita, no aceptó documental, no aceptó nada de todo lo que, de todos los que se cuelgan cada vez que hay un aniversario de Ford, no aceptó ni dar notas. Ricardo Ford fue el mejor ejemplo de la mamada atómica. Yo me acuerdo cómo le chupaban el culo. Todo el mundo. Porque pagaba muy buenos sueldos a todos. ¿Te acordás cuando la producía el marido de esta actriz? ¿Cómo es que se llama? Que ahora no tiene plata, dice. El marido de... Ah, vos decís, ya sé quién. Adriana Salgueiro. Adriana estaba al lado de él. Le han sacado guita para producir a dos manos. Sí, y vos sabés que yo he ido a ver espectáculos de él, no me he privado de nada en esta vida. La calidad, Babi, del vestuario. Había una obra de teatro que creo que se llamaba Fortuna 1 y 2, ¿no? Que vos entrabas y había dos especies de Muppets, de muñecos hechos con un arte increíble, que mientras vos te ibas acomodando en la fila, iban haciendo humor. Muy bueno. No sé si lo inventó. Lo que pasa es que a este chico Ford, sí, no supieron aprovechar. Claro, claro. Porque podía haber sido un gran productor. Sí. Y lo empezaron a boludear, a forrear. Eran todos más vivos que él. En América tuvo su programa que era Fortnite, alguna cosa así. Hacía musicales, se le reían de cómo cantaba. Pero, por ejemplo, no sé, el Rey León tenía vestuario que no hubo ni siquiera cuando hicieron el beso a la mujer araña o Drácula acá en el calle Corrientes. Mira, qué buen bloque este. La televisión adentro tiene gusanos. Gusanos como Beers, Pergolini, que destruyen todo lo que no pueden hacer. Claro. Ellos creativamente nunca hicieron nada. Siempre fueron esto nada más. Sí, o un producto exitoso que sostuvieran, pero nada más. No, exitoso por reírse de los demás. Claro. Es la chusma de barrio que todos la conocen por pelotuda, por hablar de los abortos ajenos. Y no ve a la hija. Entonces ponían una pantalla y se le cagaban de risa. Sí. ¿Entendés? A la gente se le cagaba de risa y destruyeron cuando le ponían el Rey León, le traducían lo que decían en inglés todo, y no lo dejaron ser. Sí, porque, ¿qué pasa? Ricky Ford era un tipo agradable, era loco, pero tenía mucha guita, un excéntrico. Y era un Howard Hughes, pero realmente la envidia de la tele, porque también en la tele... Es muy chato. Pero, Babi, un tipo que en 6 meses logró el reconocimiento de nombre, instalar su nombre, Ricardo Ford, a lo que mucha gente le llevó toda una vida de carrera. Me acuerdo, eso molesta. Me acuerdo de Alejandro Fantino cuando Ford le regaló las botas tejanas. Ajá. Que parecía. Y cuando vio el Rolls Royce de Ford, se desmayó. No había visto nunca un Rolls Royce. Se desmayó. O sea, este ambiente, la gente hace plata. Y se creen que tienen plata. Pero siempre hay uno que la tiene mucho más larga claro que vos. Sí.
Sí. Y que te canta la falta de envidio con tres. Y él lo que hizo fue cumplir su sueño con su plata. Y lo logró. Claro. Ahora, y la que le sacaron. Sí. Claro. Ahora que nombraste a Pergolini, apareció, tuvo, osó aparecer en estos días, pues, como vos dijiste, a hablar mal de lo que no puede hacer. O sea, todo lo que él lo inventa. Le encantaría haber sido idea de él y no de Nico Quiato, por ejemplo, Luzu TV, claro. Olga. Y estábamos en el. Estaba yo en un programa y alguien dice, bueno, porque él, un disruptivo, un número uno. Entonces, y cuando volvimos de la nota, yo dije, sí, también digamos que él fue, ¿no?, uno de los causantes de que Beatriz Salomón tenga el final de la vida que tuvo, que se escapaba de la radio por otra puerta cuando Beatriz le iba a pedir por favor arreglar lo que tenían que arreglar porque no tenía para comer. Vendió muebles, ropa, regalos que le hizo Olmedo. Oro, todo para poder, ¿por qué? Porque cuando se separa de su marido le queda un departamento que ya no podía mantener y dos niñas. ¿Entendés? Te digo algo, Luca. Me da vergüenza decirlo, pero el primero que estuvo al lado de Beatriz fui yo. Sí, lo sé. Ah, el primero que la lo ayudó, hemos hablado en privado. Que le puse el abogado, la ayudamos. Ni hablemos de la abogada que tuvo en un momento que ni hablar. No. ¿Pero por qué, Babi? ¿Cómo fue eso? Que vos porque estabas... Beatriz me llamó para pedir un abogado. Yo la conocía y estuve al lado de ella permanentemente con todo este quilombo conteniéndola. Tenía en Olivos un departamento. Sí. Tenía un Mercedes Benz. Ah, me llamó para venderme el auto. Exacto. Tenía un Mercedes roto en el garage, que era del marido. Se le estaba desvalorizando. Claro. Y desde ahí la empecé a ayudar y la ayudamos en todo. Sí. Cuando digo todo, es todo. Y también me pedía que la ayude con el tema Pergolini, porque el tipo la destrozó. Claro. ¿Entendés? Mirta y Babi, por nombrar a dos, que se supo que ayudaban a Beatriz Salomón. Mirta se ha portado muy bien. Muy bien. Y yo voy a decir algo. Nosotros la acompañamos, yo la acompañé un día con cámara a buscar a Mario Pergolini. En la puerta, yo te vi. En la puerta de la salida de la radio, se fue por atrás. Necesitaba verlo. Ella bajaba la bandera de guerra y necesitaba hablar con ella. Quería que le diga perdóname y nunca se lo dijo. Perdóname. Y que también ayude a destrabar todo el tema porque ella ganaba, o sea, su juicio el que ella hizo era millonario. Tenía todas las de ganar y no era para pagar su tratamiento, era para pagar la educación de las hijas. Chicos, tenía cáncer y pará. Y la Asociación Kirchnerista de Actores no la atendió. Bueno, la única persona de ese programa .doc/doc que producía Pergolini, no conducía, Miriam pero Lewin. Sí conducía Miriam Lewin y Daniel Tognetti, la única persona, y lo dijo Beatriz en vida y lo reconoció, fue Tognetti, que puso la cara y le dijo, te digo honestamente, te pido mil disculpas por lo que hicimos, no lo volverías. Pero ella con eso por lo menos pudo limpiar un poco del dolor que tenía. Miriam Lewin nunca apareció como mujer. Yo lo quiero mucho a Tognetti, era un gran periodista y lo arruinó Pergolini con estas notas. Sí. Los usó de forro. Encima tenés algunos parásitos que largó Pergolini, como Di Natale, que cuando yo estaba en Radio 10 y él estaba en la otra, no sé qué radio era de ellos, en el baño venía a mear y me hablaba. Yo no creí que eras así, que yo... Y un día me empieza a putear de nuevo cuando llega a Canal 7, como colgajo de los Kirchner. Me veo, igual que las operetas dentro de Radio 10 que han salido a bardearme... Pero yo la verdad te digo, Lucas, chicos, no sé, ustedes opinarán, pero trato de ser uno más de los compañeros porque soy uno más, no soy ni más ni menos. Pero, y a veces cuando te hace una cosa de esa te duele porque... Chicos, tengo que ir a tanda. Si alguna vieja, algún viejo, quiere un amante joven y quiere poner el departamento a nombre Lucas Bertero. Sí, @ Lucas Bertero por Instagram. Cualquier tipo, trans, cualquier tipo de sexo. No importa el sexo. No, bueno, compañía, amigo. Suma, por ahí suma. Te cuenta la novela. Lucas Bertero necesita que le regalen un departamento monoambiente, contrafrente, por escalera. No nos importa. Esa es la cruzada de este programa. Vamos a la tanda. El gaucho sigue errante, guarda. El gaucho sigue errante. El gaucho nada más. ¿Eh? Que el gaucho... El gaucho del amanecer, el gaucho de la alborada, me fui. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, Babi? Bien. Verde, se pusieron de verde, que te quiero verde. Hay un poema, verde, que te quiero verde. ¿Cómo sigue? Yo sé. Bajame la... Silvina,
el poema Verde que te quiero verde, que lo voy a recitar. ¿Qué? Se lo voy a hacer a Adriana con esto. La tengo en la barriga. Babi, Camila, Amelia, Adriana. Oh, bueno. Sí, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Yo tiro para todos lados, pero no agarro un pato. No pasa nada. Mira la caña. Silencio. A ver. ¿Qué pasó? Vamos. Había expectativa de que hoy en Diputados se pudiese tratar una nueva fórmula jubilatoria. La expectativa era de la oposición, la expectativa era de Pichetto y los suyos, básicamente, porque tenían una propuesta, tenían un proyecto, pero no consiguieron quórum. En realidad el gobierno no quiere esos proyectos porque esos proyectos lo que pretenden es que sea retroactivo a la inflación del mes de febrero, la inflación del mes de enero, el aumento de los jubilados, y el gobierno dice, a ver, pongámonos de acuerdo, de abril para adelante, de acuerdo a la inflación, pa. No quería que esto pasara, se trabó en Diputados, no se avanzó. Ahora, yo pregunto una cosa. Si yo vengo a la radio con ustedes, digo, se trabó el programa porque no nos pusimos de acuerdo con el tema que vamos a sacar. El día corre igual. Nosotros a otro tipo le pagamos. Exacto. No, pero además el problema de los jubilados acá esperando, viste, que se pongan de acuerdo. Exactamente, pero por eso te digo, los tenemos para que nos solucionen, no para que nos compliquen. A renglón seguido está previsto para mañana en el Senado se reúna, que haya sesión, una sesión que fue pedida por el kirchnerismo y pretenden avanzar, ¿te acordás? Con el famoso mega DNU que tenía todo ese paquetazo de medidas adentro, que algunas, bueno, de hecho tiene que resolver la Corte, como todo lo que es el capítulo laboral. Bueno, el gobierno no quiere que se avance en este sentido, pero por una cuestión de número, Victoria Villarroel avanzó, y si mañana se sostiene este número, se podría llegar a tratar el DNU. Avanzar quiere decir que si se lo modifica o se lo rechaza, que es en realidad lo que se está planteando, igual tenga que volver a Diputados. No es que mañana, si se lo rechaza, va a un cajón. Pero la realidad es que en el gobierno había malestar porque no quieren avanzar con el DNU. Están esperando ponerse de acuerdo, que el pacto de mayo, que vamos con siempre el... Siempre se perjudica al pueblo. Que el viernes mandan el proyecto de ley ómnibus y todo esto. Tengo una pregunta, ¿no se pueden amparar los jubilados? Sí. Bueno, claramente, a ver... Pero mientras tanto, tienen que comer, ¿no? Viste, mirá, lo que son los amparos. Sí, pero han salido muchos amparos, por ejemplo, para jubilados con lo que tiene que ver con el tema de las prepagas. Muchos jubilados presentaron su amparo diciendo, a ver, tengo la mínima y soy un jubilado de X, 70 años, 80 años, y no tengo manera de pagar esto, claro. Y el PAMI, la verdad que tampoco, digo, tengo algún tipo de afección. Esos son los que han salido favorables. También este tema de los amparos y que de alguna manera le reconozcan, digamos, el valor de la jubilación. Tengo un montón de micrófonos. Es una conferencia de prensa. Claro, Adorno y versión. Quiero decirles que a partir de mañana los jubilados... así que, bueno, mirá, o sea, sí, claramente pueden presentar un amparo. Yo creo que la justicia, así como la reforma laboral, como tiene que ver el tema de las prepagas, la justicia tiene que salir de alguna manera a solucionar este tema. Estamos como en un gran limbo, ¿no? De hecho, esa es la sensación. Siempre estamos esperando que pase algo. Y el gobierno, frente a estos dos juegos, en Diputados y en el Senado, acaba de sacar un comunicado oficial. ¿Qué dice? Donde dice, a ver, lo más fuerte, espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirenas de quienes pretenden anotarse victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos. O sea, están molestos. ¿Sabés qué pasa? Están molestos. Es oposición y gobierno, se pelean a ver quién la tiene más larga, pero el jubilado no come. No come, no, pero no además son aliados, porque Pichetto es un aliado. Bueno, ¿qué te voy a explicar de Villarroel? Más o menos. Bueno, están... ¿Pero qué, Villarroel? No, Villarroel le están achacando que está dando lugar a que mañana... se reúne el Senado para avanzar, sí. Y dice, bueno, si hay números, yo no puedo ponerme, no lo puedo trabar. Y lo que pasa es que, bueno, hay viejas internas ahí planteadas también. Hay viejas nuevas, puterío, porque son mucho puterío. Hace 3 meses que son... Pero lo que pasa es que toda discusión tiene que tener disenso y consenso, pero no tiene que tener enemistad, cachi, chance en el ring. Todo termina, viste, a ver quién caga al otro, y cagan al pueblo. Sí. Que porque ellos además cobran para hacer eso. Que sigue esperando, ¿no? El pueblo que sigue esperando. Sí, escuchame una cosa, ¿qué iba a contar? ¿Y alguien va preso o no? No, nadie va preso, claro, eso es lo... Nadie va preso, nadie devuelve la plata, no, siguen nada. Usando lo que se robaron del pueblo, y la gente mientras tanto lo pasa mal. Yo hoy miraba con mucho desconcierto, ¿no? A esta altura. Con lo que pagamos de impuestos en la provincia,
Ahora te cuento algo de eso. 4 veces más para los barcos, 5 veces más para las casas, 8 veces más para los autos. Caen 2 gotas y vuela la provincia. Y se inunda la todo, ¿viste? No hicieron nada. No. No pusieron un caño, las calles llenas de barro. Además, estaba mirando los asfaltos en la provincia. Que lo terminan, pasa un camión y lo rompe. Sí. No, pero además no tienen chance de decir, ah, la herencia recibida. No, ¿cuánto no, es hace ello. Que está Espinosa ahí? Ponele. Es de ellos. Los intendentes hace millones de años. Todo. Bueno, mira, hoy presentó una acción judicial, hablando de acciones judiciales, un productor agropecuario por el tema del aumento desmedido de ARBA. Pidió una medida, o sea, una acción, lo que es una medida autónoma, para decir, muchachos, yo pagaba 100.000 pesos, ahora me vino 800.000 pesos. ¿Eh? Productor de un campo chiquito, familiar, no puedo pagar esta cifra. Y además lo plantea como algo confiscatorio, que es inconstitucional. Así claro. Que bueno, veamos cómo va esta acción. Y... bueno, se votó a Milei para que esto no suceda, ¿no? Claro. Va a haber muchos de esos, ¿eh? Sí, mirá, te van a agarcar la noticia. No. Tírala, Lucas, tírala. Bueno, le voy a contar a la gente. ¿No qué? Se casa, dale. Cállate la boca. Si eso es todo un chimento, no se dice por ahí, no es verdad. Cállate la boca. Jessica Sirio. No le quiero matar a nadie. No solamente. Esto se llama, yo le puse el operativo, no me importa nada. No me importa nada, porque mientras ella está con los bienes y una inhibición general de bienes, tanto ella como Sofía Clerici como Insaurralde, ella está preparando su boda. Lo cierto es que ella conoce en el mes de agosto, más o menos. Qué rápido se enamora. En el mes de agosto del año pasado. Millonarios. Sí. Se la ve por primera vez con Elías Pisirilo, que después voy a dar detalles de quién es esta persona, en el casamiento de un productor de Marley, uno de los productores históricos de Marley, se casa por civil, ella viajó muchas veces, se ve que son amigos, lo invitó. Ahí se muestra con esta persona nueva, que para nosotros todavía estaba con Insaurralde. Acto seguido. El señor Pisirilo contrata un yate, ¿dónde? Siempre el yate, la gente como le gusta el agua. A mí nunca ni si me cruzó alquilar un yate. ¿Nunca te llevaron a la pedaleta en Palermo? Ahí sí. Con kayak, peluquería en Castelar que salía en kayak, bueno. Claro, bueno, lo cierto es que este yate que contrata y alquila su flamante novio se cruza en un momento, se cruza literal, con el bandido. En el mismo momento en el que Jessica Sirio vivía su primera luna de miel con Elías Pisirilo, el otro muchacho, su ex marido, también estaba con Sofía Clerici en el mismo lugar. Ninguno hasta acá, están todos en Marbella. El mismo lugar. Ahora, ¿cómo les gusta el Loma de Zamora a Marbella? Vale. ¿Sabes qué pasa? Que ellos viven inundados, entonces cuando están de vacaciones quieren agua. Claro. Ahora, yo les explico a todos estos ladrones, hijos de mil putas, que no es canchero alquilar un yate. Lo que es canchero es tener un yate. Uh-huh. Alquilarlo de negro. Sí, pero con plata nuestra, peor. Por eso. ¿Eh? Son grasas, por eso alquilan. Eso bueno, chorro. El muchacho, Elías Pisirilo, comenzó trabajando en una, ¿viste? Esa, no sé si se puede decir, esa inmobiliaria enorme que empieza con R y termina con X. Rimax. Bueno, empezó trabajando ahí como un simple vendedor. Él ahora tiene 37 años, ella tiene 38. Yo todo lo que conozco en Rimax son vendedores. Ninguno es el único dueño, bueno, nadie pero es eso. Ahora te cuento, ¿él sabes con qué se asocia? Hay una franquicia de Century 21. Century 21, que es una de bienes raíces de Estados Unidos, sí. Que hay una franquicia en Buenos Aires, en Argentina, y él empezó a trabajar ahí en el 2019. Bueno, se ve que le fue muy bien al señor, pero hay un pequeño, una mancha ahí como en el currículum, hay como unas 4 causitas, unas 4... Nada. Dice que cobraba 2 veces las casas. Nada. Bueno, las causas tienen que ver con... ¿A quién le vendían? No, yo te cuento. ¿Quiénes compraban las casas, Pichirilo, por ejemplo? Vendía un departamento por RE/MAX. Y ponía un bolillero con las llaves, como Feliz Domingo. Claro. Entonces tenía que ir los 40 que le vendió, claro, y el que sacaba una sola llave había que abrir. Sí, claro. Y cuando abría, Pichirilo saltaba, chan, chan, sí, chan, chan. Así hizo la guita, bueno, dicen. Pasa en el conurbano, que te venden el terreno 2 veces. Bueno, ahí te vendía 20 veces la misma casa. Dicen, no me consta. Ustedes se preguntarán, Pichirilo, por ejemplo, ¿tiene algún vínculo con la política? Pues siempre. Y seguro. ¿Y la respuesta cuál es? Sí. Correcto. Sí. Correcto. Jessica. ¿Saben quién es? Es hermano de Juan Martín Pichirilo. Ah. Ustedes sabrán que hijo es de Pichirilo. De transporte y consultor del Estado. Mira, ahora es ministro. No, ex ministro de transporte. Ah, de la, delincuente. Fue miembro además de la comisión ad hoc, ¿sabes qué es? Sí. Ad hoc.
que evaluó un programa financiado por el BID para facilitar la accesibilidad en el transporte público. Estuvieron juntos en el 2023, ellos ya en el barco este, en pleno Mediterráneo, se cruzaron con Insaurralde, capaz que hasta se prestaron hielo. Sí, ya, alcanzame, sí. Sí, no voy a cuestionar a nadie. Pasame el bronceador. No voy a cuestionar a nadie, ni como madre ni nada, ella es una excelente madre, pero qué casualidad, se toman las dos vacaciones juntos con una niña menor. Bueno, se cruzaron ahí en el Mediterráneo. Y lo cierto es que se casarían en abril, voy a decir así, casarían en abril, pero cuando cumpla los años, Jessica, el 18, creo que es el domingo, en un asado familiar, se lo va a contar a toda su familia. Bueno, si alguno está por ahí, si algún familiar de Jessica está por ahí, claro, con sí, el churrero, el don Sirio, pregunta, a don Sirio. Don Sirio, don se Sirio, casa a su hija, lo va a contar. Pichirilo. Sí. Escúchame. ¿Estará invitado? Ahora, una pregunta. Ahora, ¿no? Se casan con todos, ¿viste? Se casan. Ahí la lo cagaron a trompada, Pichirilo, un día. Ah, sí, sí, recibió un par de esos papos. Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo nos tocaron el orto? ¿Por qué está Jessica Sirio? Se dio hasta el gusto de protagonizar un programa. ¿Cómo? En Canal Totalmente. 11. Cosa que cualquiera de ustedes tarda 40 años para llegar. Y de resistir, le siguieron pagando. Le siguieron pagando, lo echaron a Jeff Mamón por mucho menos. No estaba en la causa pantalla. No estaba condenado. Y esta mujer... prescribió. Esa es la palabra. La historia es que los egresados de Gran Hermano, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad que creo que... Y son... A veces muchas mujeres del ambiente, cuando vas a tocar a Jessica, dicen, no, que es íntima amiga, no se la puede tocar. Entonces, viste, y, Ruth hizo estrago. Sí, hay una... Me voy a extralimitar con la información, voy a tratar de decir lo menos posible, pero voy a dar información. Es de dar consejos por teléfono si te metes en su vida. ¿Quién? Jessica. Que te aconseja que no te metas porque te van a... Claro, es como muy buena consejera, claro, para decirte, mira... Te aconsejo que no te metas conmigo porque vos no nos sigo hablando. ¿Qué tenemos, Abby? ¿Qué tenemos? Como medio... Decimos. ¿Te amenazó vos? Medio no, a mí mafioso. No. Pero alguien conoce. Se está sonando el teléfono. Apa. Sí, que medio tengas mafioso, mucha suerte en tu carrera. A mí me dijeron varias veces, con ella no, porque es íntima amiga de... Y si no, te dicen con ella no, porque el marido pone fortunas acá adentro. No, claro, nosotros estamos contando cosas que ella mismo abre la puerta. No, que la gente no sabe. No, pero ella abre la puerta, porque ella va a lugares públicos con esta persona tiene cuatro causas. Ahora después te las paso, Silvina, porque sí, algunas figuran como que ya están... algunas figuran en curso, por decirlo con mis palabras. Sí. Ah. Algunas figuran como ya están causa perdida. O sea, no tienen condena. No, claro, no tienen condena. ¿Qué? Todas tienen que ver con el tema AFIP. Habrá que ver si a el ver, señor. Qué fácil que es ir a Marbella con guita ajena. Claro, puede ser evasor, porque por evasión de impuestos, no habrá pagado determinados impuestos y por eso le hacen las causas penales. Igual no cualquiera, acá quien tiene causas. Mira, por ejemplo, ahí tenemos esos documentos. Pero... Fíjate que en cada recuadro dice en qué estado está cada claro, es esto, son causas de ejecución fiscal, son por deudas de impuestos, ¿ves? En letra, sí. Son, por lo menos tendría tres causas por ejecución fiscal. Perfecto. O sea, esto, por deudas de impuestos, deudas... Tiene que ver con eso. Tal vez se ponga al día y tal vez... Se... No. ¿Qué pasa, Gaby? Elías. Elías, ¿qué pasa, boludo? Tranquilo por acá, loco. Elías. ¿Quién es Elías? ¿Elías Pichirilo, será? Sí, está acá. ¡Qué casualidad! Lo están cagando otro... ¡Ah! ¡Tuvo! No, perdón, te entregando un departamento. ¡Ah, hay varios! Bueno, la gente lo googlea y encuentra cosas. ¿Qué es eso? Parece que le debe quitar a alguien más que a la FIP, me parece, o algo así. Se está intentando robar un bolso ahí de plata. Lo están agarrando para que no se escape. Ay, manda eso al grupo, te lo pido por el amor. Ah, no está en el grupo. Lo mando a Adriana. Adriana se lo remate. Pero no lo pude abrir. A ver, Silvina, pasáselo a todos. Lo que yo... Para poner el marco, casamiento con casamiento, recordemos que la justicia la semana pasada hizo un pedido exhaustivo de averiguar cómo se pagó la fiesta en 2014. Claro. Desde la primer burbuja de soda que se tomó hasta el último souvenir que se entregó. ¿Cómo se pagó? Porque todo era fastuoso, ¿no? Bueno, lo están averiguando. Uno de los hijos de Insaurralde figura como presidente de una empresa que tiene un nombre de fantasía, que no lo recuerdo, que podría haber sido uno de los que pagó a proveedores. Están buscando quién pagó, Claro, porque se cree que parte del presupuesto de Insaurralde lo puede estar repartiendo. Lo lavaron ahí. Exactamente. Pero totalmente. Entonces se están viendo con la familia.
La Procunar, la Procuraduría ya de Investigaciones Narcocriminales, ya tiene probado que hubo lavado de dinero. Bueno, ¿tenemos tanda? Me estoy haciendo pis. Voy a sacar ahora, si me atiende, a un gran compañero, un gran periodista, Alberto Lotuf. Rosarino, está enojado. Alberto está enojado. Lo conozco, lo ¿por qué? Está enojado porque por el trato que se le está dando en los medios a Rosario. Y tiene razón. Sí. Porque en la provincia de Buenos Aires está peor que Rosario. Mucho peor. Y estamos teniendo a Rosario como si fuera Vietnam. Y no, creo que no es así. Me parece que no es así. No, y la gente además está viendo cómo otra vez están peleando los gobernadores y el presidente, como en el continuado de la pelea en la que venían. Ahora es por si hay que federalizar o provincializar el conflicto. ¿Entendés? Ahora manda también Kicillof. Gente sí. Quiere mandar. Entonces, hasta Bernie, ¿verdad? Hicieron una. Se juntó con Patricia Bernie. Es una zona de conflicto ya. Para librar una batalla. Y está mal porque se pierden los rosarinos. Hoy hablaba con comerciantes de allá de Rosario y me decían incluso el miedo que hay igualmente, a pesar de todo, o sea por los medios, o sea porque viven ahí, saben lo que pasa, están cayendo las ventas porque hay muchos clientes que no salen, no están saliendo estos días. Obvio, ¿cómo entonces van a me decían salir? Los últimos días vendí poco y bueno, nada. De hecho los supermercadistas en Rosario dijeron que iban a cerrar más temprano y se pusieron de acuerdo. Algunos, o sea, está planteado el claro. tema. De todas maneras me parece que está bien. Hoy hubo un comunicado oficial de los gobernadores, y donde estaban de Kicillof a Cornejo, de Quintela a Nacho Torres, bueno, acompañando políticamente, apoyaron en este momento, y lo mismo hizo la Conferencia Episcopal Argentina. Pero yo entiendo que la gente dice, bueno, paren de hacer declaraciones de apoyo y empecemos a avanzar acá. ¿Dónde están los... Alberto Lotuf, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va, Babi? ¿Cómo estás, querido? Che, gracias por darme una oportunidad, por hablar un poco y decirte qué es lo que estamos experimentando aquí. No, es que lo que vos estás diciendo es muy serio y es muy... con lo que yo amo Rosario, es muy real. No podemos vender a Rosario como el emporio del narcotráfico, cuando fue el emporio de los músicos, los intelectuales. No es así. Te escucho, Alberto. Es que nadie está negando lo que está ocurriendo. No ocurre solamente en Rosario, ¿no? Claro. Esta es una historia con varios capítulos, y estamos en el capítulo a lo mejor 20-21, porque esto empezó, si querés hacer un poco de historia, hace 20-21 años atrás. Hay una instancia donde, bueno, se pelean dos integrantes de las bandas que Narcomedonia no son carteles, son bandas, como las hay en el Gran Buenos Aires, como las hay en el AMBA, como las hay en Córdoba, en todos lados. Comienza una guerra entre ellos, una serie de asesinatos. El gobierno de la provincia en ese momento toma una decisión de combatirlos, los mete en cana a todos, porque están todos presos desde esta época, y no los meten en cana por los delitos de droga, los meten con lo que pueden, porque es un delito federal, es de jurisdicción federal, es lo que siempre venimos diciendo, por distintas razones, ya sea desidia, indiferencia, maldad, porque hubo un montón de cosas vinculadas a la maldad, por diferencias de signo político en Santa Fe, que no acompañaban con el signo político de Buenos Aires, concretamente el kirchnerismo. A ver, escúchame, Bonfatti fue gobernador 4 años de la provincia. Nunca fue recibido por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabes cuál fue el pecado, Babi? Cuando vino, él se tira la pileta para ser candidato presidencial. El kirchnerismo entendió que iba a cazar al zoológico, ¿entendés? Claro. Que le iba a disputar votos por izquierda. Ahí empieza la mugre. Néstor fue un tipo contemplativo de la realidad regional de algunos sectores del país. En Rosario inventó o quiso traer la transversalidad, acordate, quería acordar, dejó el bombo, la marchita, los impresentables, lo dejó de lado, los actos no sonaban a peronismo, lo amenazaron con el viejo no se jode, ¿te acuerdas que decían, che, con el viejo no se jode? Bueno, el respeto que le tenía Néstor Kirchner al gobierno socialista fue tal que en un momento de la elección, cuando había un candidato a gobernador peronista que era Rafael Bielsa, le pide disculpas aquí públicamente a Wiener, doctor Wiener, con todo el respeto del mundo, sabemos quién es usted, lo que hace, su honra, en pos de esto, de lo otro, yo tengo que apoyar a mi candidato que es Rafael Bielsa. Yo nunca había visto una cosa así, hace 40 años que hago periodismo. Bueno, pero vos fíjate que cuando murió Kirchner, volvieron los impresentables a Rosario. Bueno, por supuesto, a ver, yo entiendo todo. Hay mucha diferencia entre lo que pasa en Rosario y con otros lugares. Puede ser quizás el grado de violencia porque hay
5 o 10 sicarios que están en la calle con la cabeza picada y destrozada por la misma falopa, o también por la pobreza. Aquí el tema hay que entenderlo de una vez. La droga viene del norte. Claro. No hay operativos de controles. Rosario tiene una gran ventaja, Babi. Al norte tiene autopista Santa Fe. Al sur tiene autopista Buenos Aires. Al oeste tiene autopista Córdoba. Al este tiene el puente Rosario Victoria, camino internacional que nos liga con la Mesopotamia y nos vamos a otro país como puede ser Uruguay o como puede ser Brasil. La hidrovía, que es, a ver, todas estas cosas que podían catapultar a Rosario como el gran centro urbano de Sudamérica, termina siendo una desventaja porque la jurisdicción federal no controla. Alberto, vos no sé si viste en el programa de tele la otra noche en mi monólogo, hablé de la implosión de Rosario. Rosario no explota, implota, porque vienen de afuera a hacerlo mierda. Pero además, yo hablaba que no se puede combatir a 10 tipos que viven en un rancho vendiendo droga cuando la droga entra a la Argentina por un colador que es el norte, ¿entendés? Claro. Un colador. Dos rutas, la 34 y la 11. La 34 viene de Bolivia y la 11 de Paraguay. Claro. De Paraguay entra la marihuana y la cocaína viene de Bolivia. Vos te pensás, escúchame, hace 40 años que viajo a Buenos Aires, jamás me pararon la ruta yendo a Capital Federal. No hay controles en las fronteras. La falopa entra por los cuatro costados. A mí me da gracia, como dice. A un intendente que tiene un handy. ¿Qué puede hacer un intendente? No puede hacer nada en Europa y en Estados Unidos para controlar. Le quiere echar la culpa a un gobierno provincial que hizo lo que pudo, los metió a todos en cana. Y dicen que ese fue el gran pecado, che. Pero metieron el hormiguero. Escuchá, a mí me da gracia cuando dice agarramos 500 kilos de cocaína. ¿Para que entraron 500.000 kilos de cocaína? Obviamente. Toman de boludo. Es más, que hay un avión privado y agarran 600 kilos. Imagínate los aviones que vuelan por arriba. Sin dudas. Va a volar por arriba, no por abajo. Pero pasan por arriba de Rosario. Esa ventaja geopolítica termina siendo un problema porque no hubo cabeza para entender que era un lugar absolutamente propicio para que eso ocurra, ¿me entendés? ¿Vos no crees que la solución es taponar el norte en cambio de entrar a Rosario? Yo creo que la militarización de las fronteras debería existir ya. La gendarmería debería bajar a todos estos lugares donde hay facilidades de comunicación. Nos condenan las facilidades de comunicación, Babi. Escúchame, la hidrovía es el gran camino. Está pavimentado el río Paraná. Tiene un camino libre. No tenemos flota. La flota es toda paraguaya. ¿Cómo controlás? No hay escáneres. No hay un carajo. Y le vamos a echar la culpa a un intendente, un gobernador, que tiene un cuchillo y un tenedor. Acá no se hizo inteligencia, acá se atacó a la provincia de Santa Fe y a los ciudadanos de Santa Fe por diferencias políticas. No se hizo absolutamente nada y se hizo con maldad. Ahora el presidente, nuestro presidente, hablando de narcosocialismo, se puso en barra brava igual que el Cuervo Larroque. ¿Con qué elementos dice una cosa así cuando hay 20 y pico de gobernadores que están manifestando que la jurisdicción es federal, que es el gobierno el que tiene que hacer las cosas, es el que tiene que ponerse las pilas, el que tiene que venir aquí, donde está la zona caliente, donde hay 6, 7 barrios que están identificados, hacer razias, llamarlo militarización, pedir DNI, hacer lo que hay que hacer, nunca se hizo, mandar a un gendarme y a los 10 días lo volvían a sacar. Es una joda esto, pero esto lo estamos viendo, Babi, desde hace más de 20 años. Lo sé. No hay capacidad, no hay inteligencia, ¿sabes qué? Y hay connivencia también, porque este es el país de la efedrina. Alberto, yo viajo permanente toda mi vida, hace 35 años que voy a Rosario como a mi casa. Lo conozco de punta a punta. Hace 22 años yo laburando en Rosario, en pan y manteca, me dijeron, implota Rosario, o sea, la periferia viene para el centro. Yo voy caminando por Rosario y no te molesta a nadie. No es Vietnam, ¿eh? Esto pasa en los barrios humildes, en la periferia. No funcionara la ciudad, parece que estuviéramos todo encerrado, tan loco. Y si la vez pasada. Se hizo la fiesta de la cerveza, todo Rosario en la calle festejando. No es así como dicen. Por eso te digo, yo fui a hacer teatro a Rosario y le digo al productor que tenía, che, ¿te llevamos seguridad? Y me dice el productor de Rosario, ¿no para qué? Claro.
No te va a molestar nadie. Ahora, ¿se ven efectivos policiales? Adriana te saluda, ¿cómo estás? No, no, no se, no ve, se nada. Ve, no se ve el operativo, no se ve. No se ve. Está viendo el operativo. Y el gran problema en Rosario, ahora están llegando, dice, camiones, cosas, no sé. Jueves, viernes. El gran problema en Rosario, no hay, tampoco hay policía, porque es un problema. Han tratado de reformar la institución, de hecho, ahora se estudia para ser policía, pero nadie quiere ser policía. Porque esta estigmatización le pica la cabeza a todo el mundo. Lo más fácil es echarle la culpa a Rosario. Escúchame, acá hay hotelería, hay restaurantes, hay turismo, hay empresas, hay industria, hay comercio. Alberto, Rosario... ¿Cómo están imponiendo el tema? Yo como estudié en Rosario, tengo mi familia en Rosario, soy de la zona. Rosario es uno de los lugares que más congresos, simposios y encuentros hay en toda la Argentina. Bueno, o sea, la capacidad hotelera está siempre llena. Sí. Así es, nos van a hacer mierda. Sigan así, sigan con estos títulos, sigan imponiendo, sigan echándole la culpa a Rosario de lo que pasa. Pero Alberto, la gente no tiene miedo, porque pareciera ver, que... Escúchame, escúchame, sí. Escúchame. Maggie Vigil es la que Maggie habla. Bien, como querida. A ver, es chica. El día que pasó lo que pasó, si no había colectivo, no había taxi, no había Uber, no había remises. Obviamente, cuando hay un paro colectivo, viste lo que pasa. Cuando hay un paro general, viste lo que pasa. No, pero también todos leyeron la nota de ellos diciendo los narcotraficantes. A ver, dijeron, el año pasado matamos 300 inocentes, vamos a seguir por más. Y en los videos están, y es fuerte. Ahí está el problema, los inocentes. Ahí está el inconveniente. Hay dos o tres tipos en la calle dando vueltas, es el mismo arma. A ver, hay complicidad policial. Seguramente hay corrupción como en todo cuerpo policial. Ahora van a venir los de la bonaerense. Qué lindo, che, hermoso. Nos van a dar una mano bárbara los de la bonaerense. Que saben un montón de todo esto, ¿no? También lo que se estaba diciendo era, bueno, obviamente no era una pelea entre bandas de narcos, sino que incluso había un consorcio ya de narcos que se habían unido y habían puesto... Pero escúchame, todo eso a partir de un trapo. Y entonces empezamos a elucubrar y empezamos a derivar. Entonces viene un trapo, aparece un trapo colgado, un tarado mental puede colgar un trapo. No sé si es un tarado o es un narco o es un soldadito, no sé quién fue. Las bases dicen zona norte, zona sur, zona este, unidos ahora, contra Puyaro, contra este, contra el otro, denos mejores condiciones. ¿Sabés qué pasaba de las cárceles? Se operaba desde las cárceles, claro. Porque también hay un servicio penitenciario corrupto, claro. No solamente sobre las cárceles de Piñeiro y Coronda, que son de Santa Fe, desde las cárceles federales, desde la que... Escúchame, Alberto, otro lado. Alberto, el periodismo argentino, que yo el otro día les pegué al aire, decían, las balas pertenecen a la pistola de los policías, no, son de fabricaciones militares, que es distinto, es. Que las compras en cualquier lado, pero además de todo, le robaron dos polvorines a Rossi. Pueden ser de ahí las balas. Parece que se olvida. El presidente se olvida de todo eso. Un misil desapareció. Y que lo encontraron tirado en la ruta. 100.000 balas le robaron. ¿Dónde están esas balas? ¿Sabes las veces que se han cometido aquí ilícitos con esas balas? En más de una oportunidad. Pero, escúchame, son las balas más... Le quiero aclarar porque yo algo sé de esto. Son las balas más económicas, las de fabricaciones militares, las balas más económicas, donde tiene acceso. Y además, han vendido... desde el RENAR balas a la gente. Hay que decir la verdad, en el gobierno de Cristina, los Lanata con doble T vendían las cajas de balas de fabricaciones militares. ¿Y qué nos estamos asombrando? Bueno, en el RENAR tenemos una chica de 23 años que no sabe leer todo. Y antes tuvimos a Gambaro, que era la de Macri, que no hizo un desastre con las armas, que nunca la pasaron por la justicia y tendría que dar muchas explicaciones. La calentura es porque ya basta, tenemos un problema, hay un problema, no es un problema de ahora, esto es la falta de idoneidad, la falta de capacidad, la connivencia, la falta de solidaridad y de consideración. Nadie, escúchame esto porque lo hemos cubierto, escuchen ahí en el piso. En más de una oportunidad, la policía frente a la puerta de un búnker, de un lugar donde se venden drogas, le piden a la justicia federal una orden para poder allanar. La justicia federal es la que tiene la competencia. Acá hay 4 juzgados hace 30 años, hace falta 10 juzgados más. Nadie reforma la instancia de la justicia federal. Vino Alberto Fernández a prometer más juzgados. No hicieron un carajo. No, nunca hacen nada, Alberto, olvídate.
Bueno, entonces, la fuerza policial provincial esperando la autorización de un juez federal para allanar, una hora, dos horas, tres horas, se fueron al diablo todo lo que estaba. Yo vos sabés que yo tengo a mi querida amiga, hermana Amalia Granata, una vez se fue con el pelado Trebuch, con un chaleco antibala. Sí. Le digo, no hagan payasadas. Fue una payasada. Yo camino por Rosario sin chaleco antibala, es más seguro que Buenos Aires. Bueno, pero ella el otro día dijo como que quería decir que vamos a terminar bueno, una explicación. Escucha, Babi, puede ser que haya ido un barrio peligroso. Lo hay un barrio, ¿cómo que no? Y la gente, bueno, obviamente los que viven en ese barrio están atemorizados desde ya. Está focalizado todo esto. Y ahora hay un loco que sale de noche a hacer cosas. Bueno, me parece que no debe ser en el único lugar. Acá hay un drama. ¿Sabes cuál es el drama? Que la información es pública, Babi. Y la información es inmediata y lo conoce todo el mundo. En Buenos Aires y en el AMBA, la información, cada vez que hay una muerte, es dudosa. Nunca lo encontrás. Igual hubo cuatro muertes en seguidilla, ¿no? Porque hubo un colectivo, porque fue un chofer de colectivo. Dos taxis, un playero. Bueno, ¿entendés? Y después de la foto... Bueno, la pará, pero acá también, en La Matanza tuvimos varias muertes, el colectivero, el kiosquero, y cuando le pegaron a Bernie, ¿te acordás? Sí. Yo te digo algo, así como vos conocés Rosario, es más fácil venir a Rosario y tomarse una birra en Boulevard Oroño, en la avenida Pellegrini, las minas son divinas, están todas hermosas. Son las minas más lindas, hay que cuidar Rosario porque tiene... Es mucho más fácil eso que meterse en el Gran Buenos Aires, bueno, ¿sabes? Seguro. Ahí está la cosa. Mirá, te voy a contar, una vez fui a Pompeya a hacer teatro y me equivocado me metí en la 1-11-14. Ah, mierda. Con escopeta en las esquinas de noche, fuego. Estamos con Silvina. Fuego contra fuego. No sabes lo que era. Ni ahí. El periodismo tiene que evaluar. Están todos en cana. ¿Qué más querés que hagan? Ahora, ¿qué pasó? Los tienen cagando en la cárcel. ¿Qué querés que hagan? No tenían que hacer eso si estaban operando de las cárceles. Entonces, si hace una cosa porque la hace, si se hace otra cosa porque no se hace. A ver, No se defiende a Rosario yendo a mostrar la basura. Pero nos están haciendo pelota, viejo. Todo así como dijo recién el colega Ciudad de Congreso, no quiere venir nadie. ¿Me entendés lo que te digo? Los hoteles están sufriendo las consecuencias. Sí, seguro. El turismo, la industria. Es divino. Te comes un pescadito al lado del río. Buah. Estás enojado, Alberto. ¿Y por qué le llamas Rosario? Yo era estudiante en Rosario y Alberto ya tenía su nombre consagrado, lo conozco. Es un gran periodista, Rosario. Digo que yo lo conozco de hace mucho tiempo y. Como unos años que va a decir, ¿no? No, jamás. Pero nunca te había escuchado de esta manera. Porque la verdad que a los que amamos a Rosario. Sí, y no escuché a otro periodista de esta manera. Todos informan, pero a vos te noto realmente como dolido y enojado. Pero soy un fan de la ciudad, obviamente, soy un fanático, pero ya cansa, no hay otro tema, viejo. No. Lo que tienen que hacer es fuerza para que vengan y nos ayuden, pero nos ayuden no por incapaces, porque la jurisdicción es federal, porque es un delito federal. A ver, hay que entenderlo, son los gobiernos centrales los que nos tienen que dar la gran mano. Ahora bien, Aníbal Fernández 3 veces fue ministro de Seguridad de la Nación. ¿Cuántos otros cargos ocupó? ¿Qué carajo hizo? No. Absolutamente nada. Y fue quien dijo que el narcotráfico había ganado. Bueno, qué lindo. Y después le dijo al gobernador Perotti, en ese momento peronista, dice, bueno, es un problema de ellos, es un problema, usted tiene que arreglarlo con su policía. Si no tiene jurisdicción la policía provincial, lo podés agarrar por homicidio. Ahora, Alberto... Lo podés agarrar por asociación ilícita, lo podés agarrar por instigación, pero no por falopa. Está planteando Puyaro que, primero que necesitaría que modifiquen la ley de seguridad interior. Y por otro lado, no descartan la posibilidad del estado de sitio, o sea, las cosas... No, es una barbaridad lo del estado de sitio. El estado de sitio, a ver, por favor... Hola. Se fue. Se cortó. Lo cortaron. Y viste, está bravo. Bravo, Rosario. Fue la última comunicación de los tuyos. No, por favor, Dios permita. Es muy amigo mío, lo quiero mucho. Pero bueno, está bueno tener otra mirada. Está bien, pero nosotros siempre desde la ciudad, viste, los porteños. Es cierto lo que él dice, que lo que necesitamos es el tema de cuestiones federales. Digo, recién ahora están hablando de, bueno, el ministro de Justicia se le va a decir, vamos a aumentar el tema de...
La presencia de la UIF, ahí ya lo tendrían que haber hecho. Vamos a sacar la ley de extinción de dominio, ya la tendrían que haber hecho. Hola, vamos a despedirlo. Hola. Querido, te sigo escuchando, se cortó, no sé qué pasó. Se cortó. Hablaba del estado del sitio. No, que Adriana Balaguer te hizo poner nervioso. Siempre hace lo mismo. No, pero es una barbaridad. Acá lo que hay que agarrar barrio de esos 2, 3, 4, 5 barrios, meterse, pedir documento, hacer una especie de razia o razia, llamala como quieras, y vas a ver cómo saltan y salen corriendo para todos lados. Todo el mundo sabe cuáles son las zonas calientes. Ahí hay que operar, ahí hay que trabajar. A ver, ¿qué digan? Toque de queda también. ¿Querés que te muestre? Si te pudiera dar imagen, no se puede andar por la calle en Rosario. La gente haciendo footing, estoy ahora en la zona norte, haciendo footing, haciendo gimnasia. En Oronio, están todos corriendo en el bulevar. No, la costanera, junto al río, que no ves un patrullero, no lo ves. No lo ves, te voy a mandar un video ahora para que lo veas vos. No, es verdad, es verdad. Yo, no, sí, escúchame, lo tengo a Leo, el marido de Amalia, que viajan ellos, están toda la semana allá, y me cuenta... es un placer, o sea, la verdad que no es lo que... Tenemos problemas, ¿quién dijo que no? Claro que hay inconvenientes, han muerto 4 inocentes, es una locura. Claro. Se supone que es el mismo tipo, el mismo sicario, hay que agarrarlo y fusilarlo. A lo que no entiendo que todavía no lo hayan agarrado, tampoco claro. Entiendo, ¿no? Que un tipo se pueda escapar adentro de Rosario con 7.000 policías buscándolo y no lo encuentre. Además digo, con un montón de narcos adentro a los que les podés, viste, no sé, ofrecer el oro y el moro también para que hablen y vendan. Se está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos. Sí. No solamente por ese, por varios. Y se han detenido un montón de personas. Hay que ver si efectivamente alguno de esos es. Claro, ¿y quién lo está cubriendo y ayudando? Porque no es fácil estar prófugo, necesitas recursos... Hay un código en todo esto, entre ellos. Claro. Hay un código. Porque la que está en juego no es el tipo que pierde la vida, la familia de ellos. ¿Entendés? Bueno, Alberto, voy a perder la vida yo, que tengo que hacer la tanda. Te mando un beso grande. Te quiero. Te mando un abrazo a todos y un abrazo grandote a vos. Chao, hermano. Gran periodista rosarino, Alberto Lotuf. Gran periodista. Sí, sí, gran sí. Persona. Sí, sí. Pero tiene razón lo que dice, porque estamos... estigmatizando a Rosario todo el día y con eso tapamos las inundaciones, ¿no? Sí. Claro. Donde venía un muerto flotando al lado de un colectivo. Sí, lo que pasa es que también... marketing del narcotráfico que por ahí sirve para implementar algunas medidas que se pretendían también, ¿no? Sí, pero no se está inventando nada tampoco, se está mostrando es cosas otra que están zona pasando. De Rosario, claro, como dice Maí. Y lo también que está pasando en las afueras. Las afueras, por eso, claro, no la zona que por ahí él ahora describió. Muchos piden que el periodismo esté presente porque visibilizar hace que todo se resuelva. ¿Por qué no visibilizan la 1114? También. ¿Por qué no visibilizan la Villa 31 donde hay falopa? Claro. También. Chicos, ¿te acuerdas cuando encontraron dos muertos dentro de un contenedor en la Villa 31? ¿Eh? ¿Por qué no visibilizan todo? ¿Qué? No es Rosario nada más. Es más, visibilizar los boliches nocturnos donde van los pendejos, donde hay más falopa que en Rosario. Pasa que allá, por ejemplo, la amenaza que fue conocida por todo el país, donde se unen las bandas de narcotráfico, donde dice que van a seguir matando inocentes, claro. No, bueno, ¿cómo no va a tener? Hoy fui a la dentista y es rosarina. Y me dijo, estoy viendo si voy o no, que tengo que ir a atender allá. Pero está acá. Pero hoy Nelson, ponele que acaba de llegar. Que llegó ayer, contaba que estaba con el equipo tomando un café y que se acercó gente y les dijo. Al lado de la ventana. Lo mismo le pasó a Amalia. Lo mismo le pasó a Amalia, lo acaba de declarar. Que sentó en una reunión en Rosario sobre Boulevard Oroño. Cuando estaba sentada, como cualquier persona que espera a alguien para una reunión, porque son figuras se públicas. Puso a pensar y dijo, yo estoy soy un blanco. Sí, pero no nadie es blanco ahí. Bueno, la guerra está afuera, yo conozco. Yo te cuento lo que ella pensó cuando se vio sentada ahí. No, bueno, pero es un poco... susceptibilidad. Yo no quiero ofender a nadie, cada uno lo siente como puede, pero todos son... No, yo tenía el punto rojo en la cama. Mentira. ¿Qué hago sentado acá? ¿Me van a matar? No es así. La guerra está en otro lado. Hay gente a llamar, que no es el programa de Majul. ¿Cuánto es el callet? Esa es la tía que está llamando. Dale el correo. Bueno, mira, me pueden escribir a infoobservatoriociudadano@gmail.com. infoobservatoriociudadano@gmail.com y si no me buscan en las redes. Y bueno, y mensaje privado por las redes y los lees. Y si no, haga la consulta y la resolvemos en vivo. ¿Qué es? El Instagram es doctora S. Martínez. @doctora_S. Martínez, si no, también en cuando Twitter. Cuando usted ve la foto de Laisa, ahí cuenta verificada, doctora. En Twitter tengo, en Instagram no la verifiqué, ¿sabes? Verifiquémosla. Vamos a verificarla. ¿Qué foto tenés de perfil?
Una foto que estoy. La misma que tengo en el. Ah, no, una que tengo bien laisa. Una que estoy laisa. Bueno, está tu cara. Está tu cara. A mí no me deja porque tengo dos cuentas. Después te pido ayuda. Ah, yo también. Ah, mira vos. Babi, hablando también del tema de inseguridad y todo esto, un beso grande a Mercedes Ninzi. Que sí, hoy la llamé a Mercedes. Un beso, mi amor. Le dieron vuelta a la casa. Un beso, pobrecita. Qué feo lo que le pasó. Terrible. Terrible. Tenía miedo que la violaran a la casa. No, dos horas los tuvo estos hijos de puta adentro. Le dieron vuelta a la casa buscando millonadas que creían que tenía y obviamente la gente cree que somos ricos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, mismo en un momento ella, bueno, poniendo un poco de fuerza y un poco de humor, decía insólito porque revolvían, primero buscaban joyas que las tuve que ir vendiendo, dólares, dice, joyas, claro, vendiendo para pagar tarjetas de crédito, cuando deuda. Tiene que pagar algo, vende oro de lo sí, que le queda, ya no le quedó nada, le quedaba un anillo, creo. No, no, un par de aros de la abuela y un reloj. Que se lo, era recuerdo de su abuela, sí, sí, que, le que tenía un diamantito o algo de eso, pero bueno, era eso lo que no, se llevó. Y los delincuentes, che, qué mal pagan en la tele, le sí, $6,000 destinados al viaje sí. de su hija a Alemania, que viaja el 1 de abril. Hijos de puta. $6,000 que le pidió prestado si a dos si amigas. Si hacés la denuncia, sí. te matamos a tus hijos. Sí. Totalmente. Hay que matarnos a él. Sí, está pero preocupado. Esto fue en la casa. Sí. Urbano, sí. Mientras dormían, el sobresalto despiertan con el arma y los gritos. Lo no, mis viejos bueno, viven en Castelar. Bueno. Claro, mis viejos viven en Castelar. 6 cerraduras tenés que claro. Cerrar o abrir cada vez que querés entrar o salir. Los han atado. ¿Ah, sí? Sí, los y han ella tiene... atado a mi vieja diciéndole que es lo más coqueta del mundo. Yo podría ser tu abuela al chorro. No. El chorro buscando la caja fuerte con mi papá, llevándose los 3 mangos que tenía. Bueno, Mercedes tuvo un aviso, Babi, hace 15 sí, días. Le quisieron entrar. O sea, le apareció Mata. Forzada su cerradura. Inclusive la incertidumbre que no sabes si te van a violar a tus hijos. Ese claro, es el problema. Si te van a matar. Bueno, mierda. Justamente hubo un momento que la más chiquita quería ir al baño y le dijo, bueno, que la acompañe la hermana mayor. Sí. Dijo, no, tranquila que somos chorros, no somos violentos. Es verdad. Eso, enseguida le aclararon, no les vamos a hacer nada a nadie. Sí, mirá, no, es más, le dijo, no te vamos a robar los teléfonos, porque saben que es un no, arma de laburo, ¿no? No una no, herramienta de laburo. No, no es por eso, es porque tienen el dispositivo que lo rastrean. No, ah, pero igualmente lo apagan y chao, y lo vendés. Los escondieron. No te llevan computadoras, claro. Hoy ahora pasa eso, que no te llevan los teléfonos, las computadoras, porque el iPad. Que lo ubican. Porque claro. Está bien. Entonces ahora están pero sí, yo hablé con ella también esta mañana y le quedó como eso. Encima tiene un sobrino, porque son ella tiene a sus hijos, sus 4 hijos, sobrino son 3 chicas y un varón. Y su sobrino de Córdoba que está o estudiando o haciendo algún trabajo, chicos, está parando en su casa. Tengo una bomba en la mano que no la voy a tirar. No, yo no hago periodismo de periodismo. Pero la puedo tirar yo. Claro. No, después de alguna manera con Carmen. Dale. Adelantó un poquito, así después decimos que fue primicia tuya acá. Se lo paso a Silvina y a Adriana. ¿Es político el tema o es no me hagas hablar. No, para ver si lo puedo hacer. Porque sí, yo no quiero involucrarme. No, pero lo vi. ¿Eh? Lo vi. Ah, ¿viste? A ver, sin dar nombre, explícame de qué se trata. Bueno. Escucha. Hay un conductor que estaba al aire en un programa de televisión de una señal de cable de noticias, pide un video y en el video, en lugar de aparecer ese video, aparece un chat. ¿Qué dice? Que entre el conductor y la producción del programa... En la cara de... No, estoy embelesado. Vamos a la tanda. No, había un chat, entonces el chat dice... bueno, esto está midiendo, estaban hablando del conflicto sí. entre el gobierno y Villarroel por el tema del DNU, esto está midiendo porque está todo el gobierno mirando. Ah, esto es reciente, es ahora, porque reciente. El conflicto no he visto. Ah. Exacto, pasó ya la tarde. Esto evidencia primero, bueno, cómo está... Que tiene contacto con... Claro, con la es gente. Es el canal de gobierno. Bueno, en los próximos minutos corre como regadero esto no, de pólvora. No, ya está corriendo por Twitter. Bueno, pásamelo entonces. Pero, a ver, cuéntenme, sí, ¿qué grado de gravedad tiene? Y no sé. Ninguno. ¿Qué puede llegar a tener? Si está diciendo que está el gobierno mirando, pero está él midiendo. Dice, está todo el gobierno mirando, significa que alguien del gobierno está escribiendo y dice, che, ¿de qué están hablando? A eso como me parece que se refiere. Están llamando todo. Claro, que él se está enterando que el gobierno está mirando. Igual, a ver... Digo, yo que no tiene gravedad. No, yo además que conozco a muchos de los personajes de esto, a veces los periodistas suelen decir como, ah, mira, me está mirando, como yo tengo más contactos, ¿viste? Como que empiezan a vender los contactos que tienen. ¿Quién nos ha dicho una vez, Mirta nos está mirando y le mandamos un beso? ¿Cuánta mina que tengo? Claro, sí, el gobierno me está mirando, tengo contacto con tal. A ver, chicos. Si querés vamos con los escándalos de verdad. Pero tienen un escándalo los acá. Que se llevan de la guita. Pará, antes digo, Río Uruguay Seguros presenta Seguros Pensados
a su medida. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Sí. Adriana Balaguer va a tirar algo. Dale. No, a ver, venimos hablando, decíamos los escándalos que le tocan el bolsillo a la gente y que nos provocaron a todos también, colaboraron con la pobreza que hoy hay en la Argentina. Venimos hablando de cuán involucrado estuvo Alberto Fernández en nada más y nada menos que con las comisiones y los contratos de los temas de los seguros, sí, con la ANSES. Pero bueno, digo, hay que mirar mucho más. Este fue un negocio que digo, me parece que fue más allá de esto que saltó puntualmente de Alberto Fernández, porque detrás de cada seguro que tiene que tomar alguien, hay un interesado en recibir una comisión y en hacer negocio. Y hay incluso convenios laborales con obviamente interés visible de los gremios que contratan además otros seguros, como por ejemplo el seguro de sepelio. O sea, no tenés nada más que los seguros de vida, de accidentes de trabajo, de los empleados, sino que tenés estos donde además está ahí detrás el sindicalismo esperando su tajada o armando su tajada. Así que digo, es un mundo de siempre el sindicalismo metido detrás de todo. Sí, y puntualmente son los de siempre. A ver, hay un sindicalista, iniciales LB Larga, ¿sí? Uh-huh. Muy conocido de muchos años, de los 90 para acá, que se ha acercado a todos los gobiernos, incluso al actual en algún momento en los inicios, que bueno, que está asociado a un hombre que se llama Julio Comparada, expresidente independiente, actual director de una aseguradora que se llama El Surco, puntualmente, que bueno, que maneja los seguros, por ejemplo, del ejército argentino, que están en el mundo deportivo por los vínculos que tiene Comparada, por haber estado en Independiente con la AFA, y detrás de cada uno de estos acuerdos que habilitó Alberto Fernández con aquel decreto, digo, están el Diego de un montón de sindicalistas que hacen así su entrada paralela. Sí. Después no entendemos cómo se van a andar en barco en Portofino. Se cruzan con Insaurralde. Sí, para una cosa. Sí, Adriana. No, bueno, y después además están otros temitas pendientes porque vos tenés a estos mismos sindicalistas con intereses en el campo de la salud, ponele. Entonces dicen que les preocupa esto porque tienen deudas con la AFIP y están viendo cómo pueden zafar de esas deudas con la AFIP, y por eso se terminan acercando políticamente en momentos de campaña a algunos de los candidatos que después por ahí hasta tienen buena suerte. Claro. Y hay otros negocios en puerta, hay gremios vinculados al sistema de seguro que también están explicando que hay una propuesta, obviamente que ya ha trascendido, del gobierno de transformar el seguro de desempleo en un seguro para financiar el pago de indemnizaciones, ¿sí? Y detrás de este seguro también hay otro negocio. O sea, por ahora es una propuesta teñida de liberalismo y qué sé yo, pero hay otros que están esperando para morder si exacto, sale esa posibilidad. Siempre pasa lo mismo. Vos sabés que la cantidad de gente que me escribió, dos cosas te cuento en relación a esto. La cantidad de gente que me escribió cuando saltó el tema de los seguros, mostrándome recibos que tienen tanto de jubilados o de distintas, o mismo de los bancos, donde aparecen seguros que ellos nunca pidieron y donde les descuentan sumas millonarias y bueno, y atrás también una comisión. En las últimas horas también el diputado Martín Tetaz presentó un pedido de informes porque cree que la misma operatoria que se descubrió en Banco Nación, Nación Seguros y los organismos de la Administración Pública Nacional está replicada en la provincia de Buenos Aires. Claro, con Provincia Seguros, con los brokers. Está haciendo un pedido de informes para saber, nada, por qué se contratan a estos brokers y por qué aparece esta misma metodología. Veremos otro escándalo. Sí, es una locura que te cobren, te pongan como empleado el seguro. Por ejemplo, a los actores, ¿no? Te ponen seguro de actor y cuando te enfermas no te atiende nadie. Claro. Ajá, sí. El capítulo judicial también está con el tema de los seguros, porque detectaron una aseguradora también de la firma de este hombre de Comparada como intermediaria entre el Poder Judicial y Provincia ART.
Sí, entonces en concepto de comisiones dicen que ahí hay como alrededor de 100 millones de pesos al año, sí, que se estarían llevando. Por eso digo, por eso chillan tanto, claro, cuando se tira este tema, porque se están apretando muchos casos. Pero la justicia tiene que ir a fondo, porque nosotros descubrimos todo, pero ellos no hacen nada. Estoy alto, en 20 años le descubrí ilícito, vos peor que vos se la denuncia, porque hasta papel. Descubrimos ilícito y nada. Y no pasa nada, exacto. Y vos ves que sigue dando vueltas, que se procesó, que está revisándose la condena, que sigue dando vueltas. Y la realidad es que, bueno, yo miraba hoy el tema este que les comentaba, ¿no? Del Ministerio de Justicia, lo que está pasando en Rosario. Yo creo que estos proyectos ya tendrían que haberse presentado hace rato. Yo creo que la UIF tendría que presentar un plan de acción en Rosario. Yo creo que la FIP tendría que presentar un plan de acción en Rosario. Pregunta, ¿qué pasó con las escuchas, que éramos 2000 escuchados y perseguidos? Ni nada, como nada. Siempre, nada. ¿Qué juzgado lo tiene? Hubo varios. Había uno que lo tenía Casanelo. Había otro. O sea, casi todos los jueces tienen alguna causa por tema de escuchas. Lo que pasa que es muy difícil, ¿sabes lo que es muy difícil en eso? Es muy difícil la parte de, porque los abogados sabemos de ese estilo, del seguimiento de la prueba, ¿no? Para que no esté contaminada. Entonces, y además, son 2000. Claro. Y te aparecen los testaferros. En el caso de los seguros, digo, cuando vos querés asociar una empresa, una aseguradora con un sindicalista, ponele en el medio, tenés otro que te dice, no, yo no tengo nada que ver, ni lo conozco. Claro. Yo de las escuchas tengo un par de nombres, de tipos que me han llamado y me han dicho, te tuvimos que escuchar, periodistas, ¿eh? Sí. Pero, viste, que te pinchaban el WhatsApp, que te, bueno. No, la causa que se está viendo un poquito que se mueve es la Insaurralde. Justamente lo charlamos el otro día, que pidieron todos los detalles de gasto del casamiento, sí, se comprobó que tenía que estar resuelto. ¿Llamó a alguien, Lucas, por el departamento? Claro. No, pero me está llegando información. ¿Cómo es el coso tuyo para que la gente que... @ Lucas Bertero. Puede ser una señora grande. Puede ser lo grande. Que escritura. ¿Hay algún una escritura? Escritura. Y barrio no me importa, ¿eh? No. Lucas quiere un departamento, pero, y hace compañía, él se casa con vos. Bueno, pero hay algún límite. Si no, Jessica. Si este tiene mal aliento, el cielo. Con él, no, bueno, uno tiene su dignidad. Vas ahí con las uñas largas de los pies. No, uno su la limpieza ante ¿cuál todo. ¿Cuál es tu límite? La limpieza, mientras no tenga que mantener a nadie, no. Eso está mal. Lucas necesita una compañía que le ponga una casa, que le deje una casa, con plata. Sí. Y soy buena gente. Es lo mejor, como tipo lo recomiendo. Y si hay dos, voy yo también. Bueno, dale, Babi, en un ratitito voy a tener información. ¿De qué? En un ratitito. ¿Dura? Sí. Bueno, durísimo. Vamos a la tanda, aprovechamos, hacemos una tanda. Ah, cómo me duele esto. Bueno, escucha. ¿Qué? Ahora, mañana, Adriana, Silvina, Maggie, mañana puede ser que mañana empiece una guerra entre la vicepresidenta y el presidente. Total, ¿no? Ya empezó, parece. O sea, rato. ¿Por qué no afloja un poco ahora que Milei se sentó a hablar los gobernadores? ¿Por qué no aflojan y sacan algo positivo? Porque todas las pulseadas estériles son una porquería. Me parece que el gobierno, la verdad, que puso todo el foco en el pacto de mayo, y tiene que mandar, dicen que el viernes la nueva ley ómnibus y atando eso, o sea, la aprobación de esa nueva ley ómnibus a el pacto de mayo, y como que el DNU quedó bollando. O sea, realmente se metieron tantas cosas sobre la mesa. Que ya la gente mareados. También está confundida. Claro, estamos, ya la gente no sabe lo que va, que no va. Y toda esta guerra, si se quiere, también se trasladó a las redes sociales. Ahora, hace un ratito nada más, un periodista muy conocido tuiteó: Milei likeó una amenaza de muerte contra la vicepresidenta. ¿Quién fue? Puso el periodista. Él puso eso y la gente... Si lo puso, nombrémoslo. Sí, pero pará, porque ahora lo que está estallando es que era una fake. Entonces, están entonces intentando... No diga, claro. No podemos tomar en serio tampoco todo. Igual es alguien que vos nombrás. Mostrale quién es. Igual, es una guerra entre trolls. ¡Ah! El amigo de la casa. Ahí se entiende todo. Igual yo lo que te digo es esto. No sé, y es una fake, no hay ninguna amenaza. Este no sabe ni qué hacer con su culo. Pero las cosas están pero, complicadas. Igualmente, hay una cosa que sí. A ver, si vos querés dejar volar... Primero, el periodismo no es internet. Lo digo siempre porque te comes cada garrón. Obvio. Pero segundo... Nadie pone la cara. Si vos querés volar con la imaginación,
Hace tiempo se cuenta que la vicepresidenta y el presidente están de culo. No son amigos. Podemos pensar que la vicepresidenta está apoyada por alguien y que esto es el comienzo de una interna entre vicepresidente y presidente. Podemos contar que había plazos para Javier para que se vaya del gobierno, que eran 3 meses. Sí. Y parece que hay una necesidad y urgencia de voltearlo antes que se cumplan los plazos, tanto para el kirchnerismo, que se está preparando, como para el mismo adentro. No te olvides que mucha gente le dice a Milei, cuídate más de lo de adentro que de los de afuera. Sí. A mí me llegaron cosas que son mentiras, todo llega así, ¿viste? Está todo muy confuso. Pero es probable que haya una pulseada. Qué asco la política. Bien pulseando todo el día. Se encuentra un tipo con el hermano y ya se pelean. ¿Sabes a qué me hace acordar los políticos? ¿Viste esos peces chinos o japoneses? Sí. Las carpas. Que, que vos le sacás el vidrio y se matan. Se comen. ¿No lo viste nunca? Sí, sí, sí. Creo que sean samuráis. Sí. Ya sé lo que decís. Ahí en un par de películas se yo una vez me regalaron uno azul lindísimo. Digo, pobre, está solo. le compré una hembrita. La puse y se amorfó. Y en el momento, ¡pac! Y se la comió. Mirá. Más malo que la mierda. Así son los políticos. Se comen entre ellos, viste el culo. Ahora, ya que traes a colación lo de la supuesta mala relación entre la no, supuesta, no bueno, me consta. Por eso mismo digo supuesta. ¿No le llamó la atención un tema que no hablamos ese día cuando se abrieron las sesiones? El ingreso de los dos, cuando él llega, y el agarrarse de la abrazarse. Mano, tan buscó, de contacto. Se buscó eso una fue, señal, lo mencionamos. Claro, a lo que voy es una atribución que se tomó ella sola o estaba consensuado de vamos a entrar de la mano. Es el imperio de los mensajes. De igual siempre se destacó que tenía un vínculo muy cercano con Sandra Petovelo, de Capital Humano. ¿Quién? Hoy Milei. Hoy también Milei. Le preguntaron a José Luis Espert, ¿crees que Villarroel quiere boicotear, quiere desestabilizar el gobierno? Y en vez de responder un no rotundo, dijo, no sé. No sé, gravísimo. Bueno, están muy molestos por esta sesión que mañana supuestamente ya habilitó, o el número de los que están a favor de que se trate el DNU, que no quiere decir que tiene que entrar en vigencia o que lo están rechazando o aprobando de una, porque tiene que sí o sí, si lo modifican, volver a diputados. Digo, me parece que eso los tiene mal. Villarroel es brava. Sí. Es muy brava. Hace valer, me parece, su lugar, ¿eh? Está muy bien. Es que yo la felicito. Está al frente del Senado y pero dice, yo acá lo no que se te digo, lo que te digo es que, sí, ya sé, cada vez me estoy volviendo más. No, me encanta verte así. Véanlo por televisión. Escúchame. Se está limando las uñas mientras es un metrosexual. Primero que me digan el viejo puto y no el misógino. Está muy bien. Sí. Bueno, pero la historia es... ¿La francesita sabes hacer? ¿Eh? No le preguntes eso a Babi. ¿Cómo? Si sabes hacer la francesa. Pero... No. No, interpretaste. Esa reacción tuya. Esa te decía la francesita en las uñas, pero bueno. Sí. El tiempo que esperé eso de vos. Babi, es brava Silvina. Llévatela al monólogo. Así como la ves en la cama es una viboreta. Villarroel un poroto. Bueno, ¿qué tenés, Lucas? Mira, te voy a contar, Babi, algo que de verdad es para que la gente lo vaya a ver. El Museo de la Mona Jiménez. De verdad, es algo fuera de serie lo que se ha logrado con este ídolo popular. Yo fui al Louvre y al de la Reina de España, pero de la Mona Jiménez... Todavía por no. Eso te la deja picar. No, pero de verdad es algo que primero tengo que decir que está hecho con capitales privados. ¿Qué pasó? Los relámpagos. Un relámpago acá que iluminó todo. Sí. Ay, los perdimos el relámpago. No, chicos, es la luz mía. Es la luz del Babi que rebota. No, lo cierto es que el museo está en el barrio Sierra de las Rosas, que es uno de los barrios más top. Barrio Las Rosas. Sí, pero el exactamente Sierra de las Rosas. No, Cerro de las Rosas, de verdad. Cerro de las Rosas. Bueno, Cerro de las Rosas, que es un barrio así como bastante exclusivo, parecido a Nueva Córdoba. Tenía, de la Rúa tenía su casa. Te voy a contar un detalle. Dale. La última que tuve en Córdoba ahora. Todo lo de Carlos Paz, la mierda de Carlos Paz, sí. Pasa por un riacho que pasa por el Cerro de las Rosas. Ajá. Le pido al gobernador de Córdoba que ponga los caños, porque está lindo el Cerro de las Rosas y pasa toda la mierda por el río. ¿Viste? Cuando baja, queda toda la mierda ahí. Ahora teléfono. Bueno, otra que Rosa. No, lo cierto es que bueno, porque tantos años me pusieron los caños, claro. Son tan buenos gobernadores. Olor lo que Rosa hicieron, no lo que hicieron fue un teatro, museo, bar,
O sea, es un centro cultural, pero chicos, van a poder ver, o sea, la gente, le digo, el que tiene la oportunidad de ir, yo lo recomiendo porque es un ídolo popular, te puede gustar. Sí, a mí me encanta. Es un ídolo popular. Babi, 8.000 trajes, escuchen bien, 8.000 trajes usados desde el inicio de su carrera, nunca repitió un traje en ningún show. ¿Están lavados? ¿Eh? Están, no, ¿sabes que él usa mucho vinilo? No, viste que el vinilo que es plástico transpira, pero después se seca y no queda olor. Pero los últimos en slip y se escapaban huevos. Sí, y era la decadencia. No hablemos de esa parte porque hubo un par de problemas y quilombos. Se apoyó una mujer. No, hizo algo más. No, perdón, las mujeres se tiraron y las mujeres sol. Voy a decir la verdad, digamos, como te digo lo uno, te digo lo otro. Le metían la mano. Ellas. No, no. En el video está que ellas tenían ganas. Bueno, bueno, pero él no las apartaba. No. Estaban en y él escenario. Le hacía el juego, hacía carpita de costa. Bueno, pero estoy hablando del museo. El museo, 8.000 trajes. Vos entrás y tenés todas las botas tejanas, la fortuna en cuero que hay ahí, chicos, usted no se puede imaginar. Y todo que no te lo puedes poner. Hay un tótem, es una pantalla así en vertical, donde vos tocas y pones de qué barrio sos de Córdoba. Viste que cada barrio en una canción él tiene, cada barrio, por ejemplo, y barrio canta la canción. Y tiene el lenguaje que enseña cómo se llama cada barrio. Entonces vos decís, soy de Carlos Paz. Y él, vos tocas Carlos Paz y él te dice cuál es el... ¿Quién fue más grande, la Mona o Rodrigo para vos? Para mí, la Mona es el rey de Córdoba y Rodrigo conquistó capital. O sea que yo lo conocí, la Argentina. Lo conocí mucho a Rodrigo. Era única. Sí, el carisma de Rodrigo. Oh, sí, carisma, ¿no? A ver, mágico. Si vamos a evaluar las voces, no soy músico, pero las dos son voces rasposas. No sirve para nada. No son grandes cantantes, pero sí carisma, el carisma. Carisma. El carisma. Bueno, lo cierto es que están los trajes, las botas, lo que te conté de poder aprender el barrio de dónde sos para la gente que vaya. Hay muchísimo lujo y hay un escenario principal donde pueden hacerse shows. De hecho, canta su hija, que canta muy bien, y él va cada tanto a apoyar a la hija. Se hace presente, pero cae de sorpresa la Mona. La Mona es una persona que hoy por hoy no puede dar una entrevista. Tiene 80 años, ¿no? No, tiene 73. ¿Y Perón? ¿Pero qué los hizo en primera? Claro. 73 años. Vamos, sí. Ahí hay un nicho, ¿eh? Tiene, sí, no hay un nicho literal. Claro. Sí, hay un nicho. Hay dos nichos, si voy yo. Está, él no puede dar notas en este sentido. Decir. Está muy blindado. Cuando te digo que está muy blindado, está la gente de prensa que lo cuide todo. Si vos querés llevarlo invitado, todos los programas se mueren por tenerlo sentado. Hace años ya que no habla, salvo que le encuentren y le pongan un micrófono antes de subir a un auto. No está... con las ganas, digamos, o la gente de prensa no quiere que él se siente a dar una entrevista y a hablar de su vida. Ha hecho fortuna. Fortuna. Él es el tipo que hacía shows y por semana regalaba un taxi. O una vez al año. No, por semana. Estoy diciendo. Bueno, era regalar una fuente de trabajo, era la licencia de un taxi y el auto. O sea, viste que acá uno sortea un auto. Bueno, y además te doy lo que vale una licencia, que es caro. Si yo quiero ser dueño de un taxi, salir a la calle, tenés que cumplir ciertas normas. Él daba toda la habilitación y todo el trámite, te lo hacía la gente de La Mona. Un amigo mío, Lucas González, productor de Mandarina, muy conocido. El papá de él fue representante durante 40 años de La Mona Jiménez y se encargaba de todo eso que tiene que ver con lo de los taxis. Un emblema, un tipo que tiene un lugar para que la gente de Córdoba lo vaya a homenajear y está siempre lleno. Siempre. Y el lugar es lujosísimo. Él divino, no canta más, no hace más show. Sí, sí. ¿Así sí, no sí, se canta. Retirado? Sí, lo que está haciendo es, los hace más espaciados, un poco más espaciados, pero tiene vendidos 2 años para adelante, Babi. O sea, el primer año se vende ya con la seña paga y el otro es un compromiso firmado sin dinero, porque nunca sabe lo que va a pasar en este país, pero él ya sabe que a lo mejor en el 2025 va a la fiesta de la vendimia, o lo que sigue en el 26 tiene tal show, Jesús María, todo hablado. La Mona Jiménez es un ídolo. Yo pensé en el 85. No, 73. 70, el único caso de un hombre que vos ves la foto de jóvenes y empezó pelado y ahora tiene un pelo hermoso. Es como Benjamin Button. Claro, o sea, va de atrás para adelante. Una vida sana. Sí. Muy, muy. Mucho cuarteto, mucho baile, ¿no? Entonces te mantienes siempre aquí. Anécdota de La Mona. Yo después en la tanda te cuento una. Viajó a Costa Rica conmigo a hacer un programa y se le cayó un... Epa. Se le cayó un brazo de bebé con una manzana en la mano en un momento. ¿Qué? ¿Un brazo de qué? Ah, sí. No, sí, ya una sabe. Cosa que... Rosó lo policial. No, rosó lo policial. No, son detalles. No, Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida. RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
¿Qué? Yo no escuché cada cosa, lo corto. No, la verdad. Chicos, de acá nos vamos a, nos vamos a divertir. Eso es lo que para menos. Bueno, el otro día hablábamos de un cantante que se ve eunuco. Ajá, sí. Ah, sí. Pito corto, no sí. sería el caso. No sería el caso. Bueno, la recompensa. Bueno. Dame los números, por favor. ¿Cómo están todos los números ahora? Babi, aprovecho, no sé si vas con mensajes, sino a contarte también que un tema que se estuvo hablando mucho. Subí el escote, por favor. Que no se puede. No, te están provocando. Es en vela, Babi, yo estoy observando. Yo te explico que me hace daño. Si quieres, me lo hace. Lucas, subiste el escote. Sí. Milei, el gobierno está evaluando el tema de vender las cárceles que están en las ciudades. Las cárceles que están en las ciudades. No, un tema serio que también la gente habla y opina. Las cárceles que están en las ciudades, la idea es venderlas porque ocupan terrenos de mucho valor en términos inmobiliarios. Y el objetivo es crear cárceles de máxima seguridad y lejos de la ciudad. ¿Querés escucharlo después? ¿Sabés por qué las cárceles tienen que ir lejos? Si se escapa un preso, claro, lo tenés en Ezeiza. Claro. ¿Entendés? A ver, poné. No lo tiene. La contracción por Bopreal y por el fisco ha hecho que la base monetaria no cambie. Es decir, usted sigue teniendo 10 millones de pesos. No, no es este. Bueno, ah, claro. la estamos pensando en desarrollar cárceles donde básicamente uno de los diseños que tenemos es hay cárceles que están en el medio de la ciudad y que esos terrenos tienen mucho valor en términos inmobiliarios. Entonces nosotros estamos pensando en vender esas cárceles y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad y alejadas de la ciudad. Es decir, eso está dentro del programa y además estamos trabajando en incorporar cárceles privadas. Bueno, sigue por esa línea, sí, ¿no? De privatizar, privadas. Claro. Lo mejor de este programa está atrás del vidrio. Las queremos, chicas. Chicas, una más de Río Uruguay Seguros presenta Seguros Pensados a su medida. Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. En Unión Ganadera tenemos novedades para vos porque ahora nuestros PAC tienen nuevo diseño. Claro que sí, Babi, nos renovamos, pero siempre manteniendo la misma calidad que te enamora Unión Ganadera, amor de familia. Bueno, y para los culos de las chicas, gracias Nino por traernos las ricas empanadas del Vícolo. Montevideo 654, Capital Federal, qué buenas empanadas tiene el Vícolo. Lástima que no trajo nada dulce. www.ilvicolo.com.ar www.ilvicolo.com. ¿Qué pasó, Luca? No, estoy siguiendo en vivo un programa. No, estoy tratando de averiguar sobre la salud de Rolly Serrano de último momento. Pobrecito. Me llegó el parte médico. ¿Y? No hay ningún tipo de mejoría con respecto a lo que venía padeciendo ayer. Se le complicó el tema renal. Sigue aún con el respirador y sigue aún en un coma farmacológico. Recordemos que ya esto fue el 5 de marzo. Hoy es 13, ¿no? 13, ya van varios días y la verdad que no hay un avance tan satisfactorio como para empezar, significativo, esa es la palabra, como para empezar a sacarle la sedación. ¿Sabes cuál es la macana de Rolly? El sobrepeso. Sí, el sobrepeso y el tabaquismo son las dos cosas. Tabaquismo. Sí. Cuando vos estás una semana y no evolucionás con ese peso, empiezan las escaras. Es complicado. Lo tenés que ir girando. Muy complicado. Él tiene. Viste que él estuvo casado con el amor de su vida, que falleció hace unos años. Que esa mujer tenía un hijo que Rolly lo cría como propio. Ese chico, que es los ojos de la vida de Rolly, está viviendo en España en este momento. Entonces se complica el tema del viaje, la situación. Está solo, él está acompañado, tiene sus amigos y tiene también su representante que es de fierro y tiene también a una productora del unipersonal que, como si fuera con Silvina, bueno, lo acompaña a todas las obras de teatro, a teatro. De hecho, estaba esa noche con él cuando se lo veía todavía bien en la camioneta. Viste que hay una foto que él después se descompensa cuando llega al hospital. Lo cierto es que, bueno, estaba tratando de que me den lo último de hoy, pero lo que me dicen es que no hay ningún. Es más, el parte médico de hoy es calcado y ni siquiera remite a lo que pasó. Dice, el parte médico de hoy es igual al de ayer, como diciendo, lean el de ayer, porque no vamos a volver a repetir lo mismo.
ojalá que todo salga bien, estemos atentos porque próximamente puede haber pedido de sangre. Bueno, estaremos. Ahí estaremos. Al pie del cañón. Ahí estaremos. Gran tipo, Rolly. Sí, muy querido por todo el mundo. Y estaba en un gran momento con un proyecto de serie, aparte del de teatro, de serie por delante para filmar. Y era su momento, después de haber hecho esto de la cárcel, ¿cómo es que se llama? Sí, el marginal. El marginal, él tuvo un auge. Qué papel. El personaje, el sapo. Ah, todos, muy sapo. Bien. ¿Se acuerdan? Muy qué bien. Bueno eso, es una genialidad de Ortega. Bien hecho. Sí, Ortega. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Querés que te cuente? Después de lo que me contaste yo con vos. La francesita, ¿te gustó lo de la francesita? Y me caminan los ratones, me hicieron un trineo. Hace un rato habían entrado en el corte los ratones. No, por Dios. No, igual la francesita es de algo en las uñas, Babi, no te hagas mucha ilusión. No, es que no, yo conozco varias francesitas. Variedad de francesitas. No lo quiero decir, pero el otro. Yo a los 18 años tuve una novia francesa. Mira. Se llama Monique. Qué lindo nombre. Vos es que la conocí a los 16 años en Libertador jugando al bowling. Eran dos, Monique y Viv, la otra. Que iban al liceo francés cerca de River. Sí. Ah, eran francesas que estudiaban acá, no de vacaciones, claro. Familia no. Francesa. Una era hija de un ejecutivo de Coca-Cola, esta la mía, Monique. Y bueno, y salí cosas chicos. Salimos, sí. ¿Viste? Yo estaba muy enamorado porque además yo tengo descendencia francesa y me parecía mágico. Y ese acento, ¿no? Y ese acento. C'est le magnifique. C'est le magnifique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Entonces. Era bajita, linda, son divinas. Pecositas. Sí. Ponen el pañuelo como ninguna. Yo, después pasó el tiempo, estaba en la colimba, ya tenía 21 años yo. Y tenía una moto hecha mierda, una zanela hecha mierda. Y me llaman por teléfono al de Baquelita Negro. Y me dice mi mamá, te llama Monique. Bueno, un día volvió. Después día de 5 años, un día volvió, 6. ¿Y quedaste teniendo algo? No, escuchá, hola, la París. No, escuchá, era bajita, normal. Y me dice, hola, estoy mami. Embarazada. Dice, no, hola, mami. Me vuelvo a Francia. Claro. Papá lo pasan, porque era la época de los secuestros. Claro. Por seguridad se vuelve a. No iban a Francia, iban a otro lugar. No me acuerdo. Y yo, y dice, te quiero ver antes de irme. ¡Wow! Y yo imaginaba una tarde en Plaza Francia. Claro. Por lo menos. Entonces, ¿dónde te veo? Frente a la estación Lisandro La Torre, en un bar. Y bueno, me fui con la moto esta hecha mierda y la dejé a una cuadra. Claro. Apoyada en un árbol, sí. Una mierda. Y vos espléndido, pero la moto. Y me siento en el bar y de golpe veo que viene un minón. No. Alta como Maggie. Andrea Frigerio. Flaquita así. No. ¿Se acuerda de Cuca, la modelo? Sí, que yo me acuerdo. Se pone un pañuelo en la cabeza. Sí, porque era disruptiva. Con un pañuelo así. No. Canchera. Camisa de jeans, jean gastado. No. Una modelo. Y digo, mira, ¿quién será esta? ¡Babi! ¡Monique! ¡Son oído! Ah, no, eso es italiano. ¿Son Monique? Sí. Dios, ella no se dio cuenta, se había convertido en un animal. Una hembra animal. ¿Y qué te dijo? Bueno, y se sentó. ¡Babi! Entonces, sí, sentate. Yo iba con lo justo para tomar un café. Y te pidió una cobazón. ¿En qué viniste? Van hablando. Le dije, moto. Ay, no me digas que tenés moto. ¡Qué morada! No, pero. Para que me la robaron. Era, dice, no, porque ahora yo. Mira, todo mal. Eran maldazos de mierda. Ay, dice, no. Me despido. Porque me voy con mi novio. ¡Ah! No, escuchá, a una vuelta por el mundo en una casa rodante. ¿Ah? El sueño de todos. Y me dice, y me mostró una foto del novio. ¿Quién era? Brad Pitt, el novio. Mario Gersi. Más lindo, porque el tío es francés. Claro. Y me está esperando allá. El de infidelidad. Ahí nos subimos a la casa rodante que compramos. Le dice, ¿y qué moto tenés? Y le digo, no, una blanca. Y ella tenía, se habían comprado dos Suzuki RB90, que es la de las patonas anchas. Sí, sí. Y la llevamos en la casa rodante, así donde bajamos, volvemos con la moto. Me tiró varios millones de dólares. No, no. Me dio un beso y se fue, pero un beso acá. Te humilló. Atrás de la oreja. ¿Por qué te quiso ver? A ver, acá. Porque era, dice, no, ellos son distintos a nosotros.
Yo nunca me acosté con ella, pero me dijo que era un grato recuerdo de su vida en la Argentina. Claro, mira vos. Qué lindo. Amor. Al final, en el fondo, tenés un corazón enorme. Hasta con piedad. Pará, vos la viste venir. Y ella cuando te vio a vos... Digo, ¿te alcanzo? ¿Te alcanzo? Había que empujarla para recorrer la patada. La empuja. La empuja, empuja. Chao, Maggie. Pero... yo creo que le salió el espíritu maternal y me dio tan hecho mierda. Además, imagínate, yo rapado de la colimba era un pichón de cóndor. Pero la mina igual no le tuvo asco al hombre y lo saludó de para irse. Pero mira qué gesto. Y viste que dicen que los franceses son, cuando vos vas, yo no conozco, que vas que te tratan mal, que si no hablas en francés no te dan bola. Digo, ella era más argentina que francesa. Francia es una... son mierda. Ahora me voy. Quiero ir de nuevo, pero es el lugar más bello del mundo. Pero, sí. Son amargos. Yo en Francia me acuerdo, saqué el auto del estacionamiento del aeropuerto y le digo a mi mujer, maneja vos. Le dice, no, manejalo vos. No me gusta manejar. Salgo, hago, no sé, un kilómetro y medio y me choco una moto de atrás. Oh. Digo, yo para que el tipo dice, tengo la culpa en francés, tengo la culpa yo, perdón. Claro. Bueno, listo. Se le culpa es mí, sí, se le culpa es mí. La culpa es tú. Vas a traducir todo, sí. Por si hay algún francés. Me encanta. Je ne sais pas. Bueno, está bien, tómatela, listo. Tómatela. Y estábamos parados ahí, y yo tengo hambre, sí. Compremos una baguette y hagamos unos sanguchitos en el viaje. Y bajé en un lugar, había dos francesas, pendejas, ¿cómo está? Y bajé a comprar una baguette. Son unos hijos de puta. ¿Por qué? Cuando vieron que no hablaba francés. Ah, se ponen del orto. Perdón. Se ponen y además de octi, octi, mi amor, octi. Nos empezaron a criticar. No. Vine en francés, yo chamullo francés. Pero no entiendo, pero nos hablaban las dos forras. Les cayeron mal. Y después no son amables como no. Pueden ser en eso Italia. Eso de explícame la carta, ¿viste? Vos querés pedir algo y esto como... No, ya se ponen... Me lo cuentan mi familia que viajaron todos menos yo. Pero bueno, digo, pasa eso. Bueno, esta gente que te va a dar el departamento. Sí. Te va a llevar de viaje. Es de origen francés. Vos sabés que de acá a diciembre voy a estrenar mi piso. Igual, sí. Igual, ya estamos con un piso. El piso. Igual, ojalá. Igual, Francia es mágico. Francia es mágico porque... es tan bello, y Roma también. Pero cuando vas por adentro, por la ruta, y te metes así en los pueblos franceses, son maravillosos, son lindísimos. A mí, hay uno que se llama Saint-Paul-de-Vin, que es donde se hace, yo contesto, donde se hacen los perfumes. Sí. Están plantados todo eso. Y hay como una montaña, como un castillo, no es una montaña, hecho por el hombre, que en cada caverna del castillo hay locales, ¿no? Y abajo. Está el estacionamiento y hay una casa de fotos, blanco y negro, que están las fotos en los atriles, bien, estaba cerrado. Bien vieja, se ve que el tipo es el fotógrafo de ahí. Claro. Y estaban las fotos de Alain Delon, Belmondo, todos los que veranearon, pasaron. Que pasaron por ahí. Qué belleza. Y el lugar, y me fui al cementerio, arriba, vos ves todo San Paul de Bar desde el cementerio, como en las películas, ¿viste? Claro. Y había tumbas de la Segunda Guerra, gente que murió en la Segunda Guerra, y muy mucha historia. No, muy lindo todo. Muy lindo. Ahí el primer local cuando entras hacia la montaña esa es donde hacían las fragancias para Chanel. Entonces, yo entré y había una fragancia así, yo hago la seña para allá. El tamaño de un caramelo subos. Sí. ¿Cuánto cuesta? 600 euros. Claro. Era una muestrita gratis, claro, parecería. Es solamente para vos, o sea, no es un perfume que no se va a comercializar. No, no, lo llevan a la venta, pero no. Lo llevan a la venta, pero lo que pasa es que te pones un escarbadiente acá y olés todo el día. Claro, porque es esencia. Pero dice que cuando Chanel le mandó al dueño de ese local a hacer la fragancia para su perfume, le rompió los huevos así. Entonces el tipo en un momento le dijo, mira, acá hay 5 fragancias. Si no es ninguna de estas, no laburo más con vos. Y ella eligió la quinta. Por eso Chanel número 5. Claro, mirá. Así que... Sí, que a gusto personal, a mí no me gusta. No sé si la sentiste. A mí sí. ¿Sí? ¿Te gusta el número 5? Es un clásico. ¿Sí? Es como el Poisson. Son perfumes clásicos. Yo uso tres lápidos.
son perfumes clásicos. No, no se consigue acá, pero sí. Son perfumes. Pero cuando le das un abrazo a Babi, después te queda al rato, te haces así. Y sabes lo que. Te llevas el perfume pegado. Ahora me pasó algo. Llegué, que la vez pasada viajé. Llegué y me compré un Paco Rabanne, de la época mía, del 70, una botella grande, pero era falluto. No era real. Porque yo tenía un Paco Rabanne en casa. Y no tenía la mano. No, y me pongo, salgo de acá y no tengo más. Ah. Y el Paco Rabanne es muy persistente. Te queda. Pero, ¿es el que te trajiste hoy? No. Es este en lápido. Y perdón, y ese frasco, ¿es un frasco? No es un genérico, es un frasco. Y ahí voy. Y medí los dos frascos de Paco Rabanne y tiene cosas diferentes. Pequeñas diferencias. Pequeñas diferencias. O sea, te lo venden por. Original. Original. Original y estruz. Pero cuando compras, ¿viste? Sí. 60 euros. Vos sabés que los perfumes tienen una. Se rigen por una norma que es triple A. La triple A en un perfume es la réplica más exacta que se puede lograr. ¿Por qué es esto? Porque yo hago el chivo desde hace muchos años para una perfume, una marca sí, de perfume. Sí, pero no se consigue. No, pero te cuento. Yo me entero de todo esto porque la chica me ofrece, son perfumes de imitación, vos lo aclarás, pero de verdad. Logran tal exactitud que hay un ente, como si fuera la norma IRAM, que les pone el sello AAA de. Sí, pero te digo, Lucas. Es casi original, pero trucha. Claro, ¿qué perfume usás? Y le digo, yo recomiendo esa marca, ese lugar de pero, Instagram. Pero, Lucas, yo lo que te digo. No puedo comprar un importado. No, ya sé, pero nadie, porque hoy están imposibles. Pero igualmente nunca logran el mismo aroma que el original. No, pero después tenés las imitaciones más truchos, no te digo los que compran en la calle, que te los pones y son agua. Este tiene hasta una una textura un poquito aceitosa, que es cuando te queda el perfume, ¿viste? Eso se llama el Will. El Will. Y de paso les recomiendo una serie que se llama The Perfume, el perfume francesa. ¿No es la serie o la película? Yo te recomiendo la serie, está basada en la película, son 6 capítulos. En el libro. En el libro y en la película. Sí. Impresionante, atrapante. Sí. Muy linda. Sí, pero a mí los perfumes me vuelven loco. Yo tengo en el auto acá al costado, todo el tiempo. Sí. Es más, para ir a dormir. Yo cuando era chico, mi abuela compraba la fragancia inglesa de la colonia inglesa. La Hills. De rosas. No. Vino de Pravia, me acuerdo. La de la franco inglesa. Sí. Y yo llenaba un pañuelo de seda de colonia así. Sí. Y me iba a dormir con el pañuelo así. Me hiciste acordar, mi vieja, ¿sabes? Cuando nos cambiaba la sábana, somos 4 hermanos, nos cambiaba la sábana. Y les tiraba el perfume. Cuando cambiaba todo, tiraba unas gotitas así de yo colonia. Todo, entonces, todavía, cuando nos íbamos a dormir, sí, sentíamos eso. Yo creí que era el único, todo el mundo. Sí. Al final lo hacía todo el mundo eso. Sí. Y mi prima dormía con pañuelo de seda. Haciendo así toda la noche. Bueno, eso ya es un tic, sí. Como los chicos que cuando le toman la teta de la madre le agarran la oreja a un corpiño. Y después grande. Yo ahora cuando le chupo las tetas a la mujer le agarro la oreja. Después poneme. A mí me gusta Aznavour. ¿Le gusta Aznavour a ustedes? Mucho. No lo conocen, la morocha. Sí. Charles Aznavour lo tiene que conocer, sí. Poneme Yo te daré calor, me encanta esa canción. A ver. Siempre me acuerdo cuando estaba en Radio 10, le decía a Belén que íbamos a ser mi locutora, que medía como 2 metros. Sí, calzaba, ¿cuánto calzaba? Como 43. Íbamos a ir a pasear por el Sena, los dos abrazados, imagínate. Yo con limpa. Y una vez la llevé, mirá la fantasía de la radio, a pasear en góndola por Venecia. Y yo ya, supuestamente estaba en la góndola. Claro, tenía un operador con los efectos que hacía una película, Ludech. Y se tiró del muelle arriba de la góndola y yo volé. ¡No! Tipo catapulta. Pasé campanario. El ruido de los vidrios rotos. Era qué importante que es un operador genio como Dudech. Claro. Me vestía el programa con todo, ¿te acordás? Sí, sí. Magia pura. Magia pura. Cosa que no se consigue todavía. Porque hay pocos. No desprecio a nadie. Son todos maravillosos. Pero cuando yo les digo acá... La diferencia entre un operador genio y operadores es lo mismo entre un conductor y periodistas. Sí. Uh-huh. El periodista te puede dar mucho al programa, pero el conductor es el que te lo arma. Te arma el juego. Bueno, claro. Jorge Dudech era un más que genio. Uh-huh. Y el tipo, yo estaba hablando de la góndola, te ponía el agua, la góndola, el ruido del vidrio roto, todo. La canción de Venecia, todo junto. Sí. La gente del otro lado se imaginaba la situación. De eso se trata, decís conductor cuando antes esa palabra
se usaba animador. Porque animador es animar, es levantar, es, ¿entendés? Se dejó de usar. Es sumar uno más uno, ¿no? Y armar. Vos sabés que en Venecia estuve en Plaza San Marco, hay un café. Ahí, viajemos, vale. Me imagino el café. Cerrá los ojos y imaginá. En la Plaza de Venecia, sí, en Plaza San Marco, ponen cuatro gazebos a la noche. Y hay una orquesta en cada gazebo, pero orquesta clásica. Sí. Entonces termina de tocar una y empieza la otra en la otra punta. Termina y empieza la otra. Y hay un bar que se llama Florian, que es el bar más antiguo del mundo. Y ahí tocaba una orquesta y estaban todos parados mirándola, pero había sillas y mesas. ¿Quién se sienta? El boludo. No. Pedí un café, tener un ristretto quizás así. El café más caro de tu vida. Y la gente me miraba, y yo decía, ¿qué mira el boludo? Eras el único. Vuelvo a llamar al mozo, le digo, ¿otro? No, no. La gente ya aplaudía. Claro. Y me miraba como un suicida. Claro. Y digo, ¿cuánto es? 60 euros. Dos cafés. Pero un amigo me dijo, está muy bien porque ayudaste a mantener el bar más antiguo del mundo. Claro. Y bueno, en tu vida te queda eso. Que tu, es como claro ir a Maxim sí. en París. Claro. O como ir en Roma a comer a Nino. Visitaste lugares emblemáticos. Sí. Ibas a pasar, a mirarlo de afuera. Nosotros claro. caímos con mi marido en Venecia el día de San Marco. Estaban todos los hoteles repletos. Lo único que tenía lugar era el más caro. Ay, qué lindo. El Rosa, el que está al lado del puente. Sí. Ese, exactamente ese. Y ponele que, no sé, teníamos para gastar por día, no sé. 300 euros. Y se nos fue todo, claro, todo en el hotel. Claro. Entonces, bueno, ahí vimos qué claro. galletitas comíamos. ¿Cómo se llama ese hotel? No me acuerdo, hace mucho. Sí. Pero bien, es el buscalo. Rosa y estaba ahí al lado, a la subida del puente. Ese. Sí, es carísimo. Pero bueno, era el único lugar que había. No, yo fui a uno que no era caro. Fui con mi mujer lo eligió. Le dije, tiene ventanas y yo esperaba ver Venecia. Claro. Y bueno, llegamos al hotel. Muy lindo. Es todo muy cuidado, muy rococó. Abría ventanas y una pared. ¡No! Una pared con una canaleta. ¿Por qué? No, nunca vi el canal desde el hotel. No. Pero yo tengo amigos que han ido a ese hotel. Y hay unos balcones que dan al canal, viste, ves todo. Y hay mucha guita. No, bueno, pues se nos llegó todo, consumimos ahí. Fue claro, el almuerzo, todo, la cena, todo. El desayuno, todo. No, es... Claro. Cuesta como 600 euros por día. Es que Venecia en general es caro, hay que ir como al pueblo de al lado, viste, que con... ¿Cómo se llama? Ya te digo. Claro, es como ir a Piriápolis en media Punta del Este. No, el Lido. ¿Cómo? ¿Lido es? No. Es con M. Es que está la playa, que tiene la playa. Porque es más barato y sí. estás ahí al toque. Claro. Sí, pero que es medio. Son mis primeras vacaciones que quise ir a Punta del Este, paré en Piriápolis, Babi. Entonces, claro, estaba en Piriápolis que me salía todo la mitad y después durante el día agarraba el auto y me iba a Punta bueno, del Este. Bueno, cuando vas, habla el micrófono, cuando sí. vas a Mónaco, hay un lugar que se llama Mentón enfrente, Mantán. Mentón. Y es 10 mangos. Claro. Y en 10 minutos de auto llegas a Mónaco. Claro. O sea, que das una vuelta a Mónaco todo vestido de blanco y a tomar un caldo. A tomar un caldo. Bueno, pero ¿quién te quita lo bailado? Pero es así, los argentinos no, pero viajando. Por más que tengas plata y vayas al mejor hotel de Mónaco, sos un solete. Me acordé de Mestre, se llamaba el pueblito. Ah, Mestre, no. Yo estaba hablando de la playa, fíjate que es muy linda. En Mónaco. Por más que vayas y te pongas en el lugar más caro, te sentís una mierda. Claro. Yo me sentí el cartonero viendo claro. lo que viven en Mónaco. Claro, me imagino. Es mucho. Claro. Es mucho. Es un principado. ¿Eh? Es un principado. Sí, es muy vivo lo que hizo. Un genio, Raniero. Eran piratas. Y bajaron en un peñón y hicieron Mónaco. Y es de ellos. Por eso las coronas del mundo no los aceptan los Ranieros. A los Grimaldi. Claro. Porque no tienen título nobiliario. Es un título trucho. Ellos se auto dijeron príncipes de. Se autoperciben. Se autoperciben príncipes. Claro. Igualmente tiene más guita que Londres, que todo. Además se manejan con los impuestos solos. Es el dueño de Mónaco. Vos vivís en Mónaco, pero el dueño es Grimaldi. Claro.
no es raniero. Siempre te alquilan, o sea, está bien. Vos podés tener una propiedad. Claro, pero él te administra, no claro. pagas impuestos. Claro. En Mónaco no se paga impuestos. Pero el administrador y dueño de Mónaco, si un día te mandas una cagada, te echa. Claro. Es como un barrio privado. Es muy lindo. Tengo acá las playas. Yo voy a Mónaco y me acuerdo de papá tanto. ¿Por qué? Porque nunca fue. siempre hago el chiste. Andorra también, sí, pero no es lo mismo. Libre de impuestos. Pero suena diferente. Andorra, ¿viste? Andorra, ¿dónde viene? Andorra. Es como esta diputada, ¿cómo se llama? Caracho. Saracho. Saracho. No lo veo llamarse Saracho que Vital Smith. Bueno, ¿cómo se llama la playa? Tengo acá, mirá, Lido. Lido, es lo que te dije, Lido. La playa sí. Es divina. Bueno, ya hicimos la parte turística. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? A Rosario hay un montón de mensajes, si quieres, Babi. ¿Qué dicen? Dale, bueno, te escucho cada noche desde Rosario. Sos un grande, es como dice Lotuf. Se sabe dónde están, pero nadie quiere pagar el costo político de entrar a esos guetos, porque siempre saltan organizaciones sociales y derechos humanos a dar vuelta a la tortilla. Abrazos también grandes. También sé de algún político que los viernes iba a buscar la recaudación de los comisarios. Sí. Que no hablen. Nos dice por acá otro oyente de Rosario. Hoy a las 13 estuvieron amenazando a la cadena de supermercados La Gallega. Esto en Rosario, ¿eh? En simultáneo a todas las sucursales diciendo que iba a haber tiroteos. El supermercado por ese motivo cerró todas las sucursales. Y ahora, ¿sabes qué pasa? Ahora es fácil. Un llamado telefónico y le caga la vida después a todo el mundo. Después están los vivos. Siempre claro, pasa, ¿viste? Que claro. Hacen amenazas de bomba. Sí. Bueno, en la terminal de ómnibus. Una vez que tenés un lugar. Eso hacían los montoneros. Una vez que te has sometido al miedo, ya van tirando así. Yo me acuerdo Orsi, que era un viejo garca que tiene una oficina de San Isidro, muy cagador, muy estafador. Cuando tenía un vencimiento en el banco de Bulón, que estaba en la entrada de la galería, se ha llamado de bomba. Llamó y decía, ¡ay, una bomba! Y ya todos sabían que era Orsi. Como en el colegio. Ah, pero salían todo el banco. El día del examen había bomba. Salían todo el banco y vos decías, ¿qué pasó? No, Orsi llamó otra vez. pero por la duda tenés que hacer el operativo y obvio, todo, claro. Obvio. Una vez, la feminazi de mierda esta, la roñosa esta, y sí. Dijeron que había una... ¿Te acordás que dijeron que había una bomba en el teatro? Y tuvimos que parar la función, venir de explosivo, revisar todo, ¿verdad? Sí, todo un gasto, ¿no? Bueno, tendrían que cobrarle, porque estas investigaciones nunca quedan en nada, pero tendrían que poder determinar. Pero ahora y con ciberdelito te agarran todo. Te agarran todo, tal cual. Mandás algo por teléfono y te lo agarran, exacto. Todo te agarran. No, cuando quieren te lo agarran, te obvio, agarran todo. Obvio. Bueno, ¿querés que te cuente? Vos sabés que, estas cosas son por las que por ahí generan un poco de ruido. Hay una comisión que se empezó a implementar de reforma del Código Penal en este momento tan complicado, Rosario, etcétera. Bueno, la armó Cunio Libarona. Y tenemos que están como integrantes, sí, tres jueces federales que son muy importantes, la jueza Capuchetti, el juez Basílico y el juez Mariano Borinsky. Digo, son jueces federales importantes, pero después empezamos a poner... ¿Viste? A una amiga que trabaja en el estudio de Cunio Libarona, a otro amigo que lo conoce de la facultad de Cunio Libarona, otro que... Bueno, son como 10 integrantes, sí, hay dos personas que fueron puestas por Patricia Bullrich, que son funcionarios del Ministerio de Seguridad, porque también es importante, nada, todo esto, la baja de edad de imputabilidad, todas estas cuestiones que se vienen hablando. Pero, digo, uno empieza a mirar el currículum, sí, bien, son abogados penalistas, etcétera, pero no hubo como una apertura en la comisión, sino que terminaron siendo amigos del ministro que terminaron conformando esta comisión. Sí, el ministro estuvo dando explicaciones, ayer lo comentábamos, porque, bueno, él dice que no fue él, que fue su hermano, pero que estuvo como abogado penalista, que es defendiendo a un jefe narco. Yo le diría a este gobierno... que cuide antes de hacer las cosas para no tener que explicar tanto. Y porque hay muchos días y vueltas que marean. Mire. Al final terminás generando desconfianza. Es que eso es lo que pasa. Ayer salió y hoy salió publicado todo el listado de clientes de Cunio Libarona. Digo, bueno, tenemos desde Alperovich. Y pero no te olvides que Cunio Libarona es uno de los abogados más populares y queridos del ambiente. Exacto. O sea, todo el mundo... Claro, bueno, pero digo, tiene un sector, digo, vos te podés dedicar al ejercicio profesional y está bien, pero después cuando pasás al ámbito público, al ministro de Justicia, se genera ciertos conflictos, cierto ruido. Yo creo que hay cosas que hay que dar un paso al costado. Claro, exacto. Yo creo que cuando te dicen,
¿querés ser ministro? Y yo estoy muy comprometido con esto. No, tuve de clientes a fulanito y fulanito, y vos decís, ¿de dónde viene la guita? ¿Defendés a un capo de la mafia, un narco? ¿Quién paga esos honorarios? Digo, vos estás haciendo tu laburo, está bien, alguien los tiene que defender. Pero es comprometedor cuando después tenés cuando estás de otro lado del mostrador y tenés que fijar las leyes, las normas, hay cierto ruido y genera un conflicto de interés. Cuando además seguís teniendo el estudio, porque él dice, él es el dueño. Él dice que se abrió y que hoy por hoy claro, maneja todo su hermano. Es verdad eso. Son todos los hermanos que son los dueños del estudio. Pero, digo, se genera esa situación que genera un conflicto. Sí. Hablando de eso, hace un ratito publicó el Ministerio de Justicia un comunicado oficial frente, dice, a la situación que se vive en Rosario, directamente planteando acciones concretas con el objetivo de colaborar en la resolución de esta problemática. Y acá sí le me va a ayudar. Implementación del sistema acusatorio, ¿sí? Persecución penal para el crimen organizado, en especial para el narcotráfico, brindar el máximo apoyo a jueces y fiscales, el Ministerio Público Fiscal debe hacerse cargo de investigaciones más complejas con su reconocido esfuerzo, o sea, diciendo hasta qué punto tienen que involucrarse de otra manera a la justicia, ¿no? Que es lo que nosotros venimos diciendo. Claro. El curro de los chalecos, estaban diciendo en televisión, sí. Y yo lo vengo diciendo hace 2 semanas, ¿quién es el que patentó el chaleco en la Argentina y no deja que se compren? No dan nombres del tipo. No. ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde está la denuncia penal? ¿Dónde está la denuncia penal? Que se fabrique. ¿No? Voy a averiguar. Que se fabrique otra persona, puede abrir también su propio emprendimiento de fabricar chalecos antibalas. Porque hay una sola concesión. No. El tipo patentó como que son de él. Ok. Y cada vez que se presenta otro tipo con precios más baratos y mejores chalecos, el tipo se interpone y dice, no, sí, son míos. Y le cree el Estado. Pero patentar un chaleco es patentar el huevo. Claro. Cada vez que te vas a comer un huevo frito, no, lo tengo patentado yo. No ¿entendés? Puede. Bueno, ahí hay alguien que está mordiendo, porque si no... Pero dice que la adjudicación del invento es media trucha, firmaron jueces truchos, ¿viste? Y lo aceptó el kirchnerismo, que era más trucho que los chalecos. Ahora, o sea que todos los chalecos antibalas del mundo de las guerras mundiales los inventó este argentino, qué orgullo, ¿no? La lapicera, el dulce claro, de leche, claro. Y el colectivo del chaleco antibala. Me parece que el curro fue lo que inventaron. Claro. Les cuento más de este comunicado oficial. Dale. También habla de la reforma del Código Penal. Dice que se ponga en marcha una comisión redactora para reformar el Código Penal con nuevas conductas punibles. Que esto es lo que yo te decía, esta comisión redactora, que es estos integrantes que la están conformando. Bien, después cubrir vacantes, porque está claro que hay muchísimas vacantes. Sí. Dice, es un pedido al Consejo de la Magistratura de la Nación para que acelere los concursos de las vacantes de jueces y fiscales pendientes en Santa Fe y en el resto del país. Extinción de dominio, proyectos de secuestro de bienes y de extinción de dominio, ¿sí? Acelerar los procesos de decomiso y de remate. Y después la UIF, fortalecer la delegación de Rosario, enviar nuevos agentes de respaldo para verificar y secuestrar sus bienes ilícitos. Bueno, la justicia, todo lleva su tiempo en Argentina, a pesar de la emergencia o la urgencia que creemos que ver, ¿no? Ante cada acción. Vamos a la tanda. En Roma hay un restaurante que son todos limoneros. Oh, pero es una, así, la cúpula de limones, todas plantas de limones. Y vos comés ahí adentro. Están los azares, te imaginás. Y es todo limón. Y hay olor. Todas las comidas son con limón. Claro. Entonces, es divino. Hay plantas de limón que dan todo el año. Viste que está no es solamente la de estación. Hay una planta de limón que da todo el año. ¿Sabés una cosa? Me enseñaron algo. Al limonero, cuando no da limones, le tienes que pegar. ¿Qué? ¿No da limones? Le pegas con una cadena y empieza a dar limones. Bueno, ahora yo le doy. Sí, dale, pegale un par de golpes con un palo y empieza a dar limones. De chico, mi casa, mis viejos compraron una casa que está construida como las... Un chalet que es como de las estaciones de trenes, ¿viste? Con el techo de chapa, azul, qué sé yo. Y había un limonero, ¿no? Que tenía muchos años. Bueno... El limonero daba tanto que no daba abasto, que se caían, que venían los vecinos a buscar todo. Y, ¿sabes lo que hacían? En un cajón de manzana envolvían limón por limón en diario. Papel, para que maduren. Para que frenar el... Es como si fuera a meterlo en el freezer. Vos envolves un limón en diario y le retrasa la maduración. Eso, y bueno, por eso. Mira. Claro, no, para madura que más lento. Madura más lento, entonces tenías todo el año limones. Claro. Mira. Vos sabés que hay un lugar que se llama Forte di Marme. Queda al lado de Carrara.
que los cordones son de mármol. Ah, imagínate. Es un lugar como un Punta del Este, no hay edificios. Alto, otro bajo. Ahí vive Bocelli. ¿Sí? Y Andrea Bocelli. El mármol de Carrara. No, claro, tiene todo de mármol. Porque, claro. Pero es el lugar más caro. Me imagino. Es todo lo más de Europa. Ahí no hay Ferrari, nada. ¿Conocés Murano? Que sí, es la, claro. Pues, y, también, Murano, ¿no? Frente a Venecia. Claro, es muy lindo, ¿no? ¿No? ¿No te es gusta? Una isla obrera. Ahí lo que hacen es trabajan el vidrio. Horno, claro, pero horno de vidrio obrero, no es lindo. Pero todos los vitró y todo eso lo hacen. Esas. Pero al lado de Murano está el cementerio de Venecia. Y hay una góndola que es fúnebre. Claro. Entonces, cuando muere alguno, lo cruzan al cementerio por el canal, claro. Y con lleno de coronas, todo pintoresco. Lo más lindo de Venecia, yo vi la góndola que era del Duque, que era donde. ¿Vos te acordás que ahí se escribió el libro de. ¿Cómo se llama este mujeriego? Casanova. Babi. ¡Ah! No, Casanova. Casanova. Y está la góndola de Casanova. Y la góndola de Casanova es mucho más grande que las góndolas. Y tiene una cabina. Con cortinas rojas. Sí, sí. ¿Ah, sí? Tiene una, yo tenía fotos, me voy a ver. Con una cabina con cortinas coloradas. Un mini cabarulo, ¿no? No, porque en Venecia era el gran puterío de Europa. Imagínate. Iban todos los condes, todos con ojos bien cerrados. Claro. Se ponían las máscaras. Bueno, sí. En el carnaval. ¿Tuviste algún carnaval? No, sí, en la vida. No, de noche se hacían las orgías. Ajá. Donde todos con máscaras le daban todo con todo. Claro. Y el marqués tenía esa góndola, el duque tenía esa góndola. Y yo me imaginaba con el gondolero todo de negro de noche con la máscara salir a buscar las minas. Tal cual. Es mágico. Qué linda aventura. ¿Sí? Ahora agarrás el auto y tenés que ir para. Y no se movería la góndola ahí. La... No, sí, no, se mueve. ¿Sabés por qué con un farol. ¿Sabés que las góndolas son dobladas? Sí. No son derechas. ¿Por qué? Porque se rema siempre al mismo lado. Porque está parado ahí el gondolero. Ay, venir acá es venir a aprender. Con un solo remo. Hay que ir a aprender. No, venir acá es venir a aprender. Sí. Hoy yo ya viajé por el mundo. Yo pregunto, escuchá, Lucas, pregunto todo. Y además, yo he viajado con gente que ha viajado mucho. Claro. Y le voy contando cómo es la cosa, porque viajan pero no conocen. Entonces vos le conocés por qué es esto, cierto. Por qué aquello. Yo me meto mucho en History Channel. ¿Te preparás antes de ir? Me preparo antes de ir. Sí. Porque yo veo que hay gente que... Y tenés memoria aparte. Sí, memoria. Te acordás mucho de los lugares vividos. Porque lo disfruto, porque soy un pajuerano. Claro. Yo empecé a viajar de grande. Entonces, todo lo que vi en mi vida, ahora lo veo naturalmente, pero lo tenía. ¿Algún destino, Prox, que no conozcas, que tengas ganas, que decís, me voy con Silvina la próxima vez que viaje? ¿Conmigo? Algo, pero que no conozcas, ¿eh? Bueno, con Silvina Martínez. Sí, que no conozcas. A la Isla del Tesoro. No. ¿No? Por ejemplo, ¿te gustaría Japón, no, China? No. ¿No te gusta otra cultura? Egipto. No, no, por lo lejos, por la cultura bien diferente, Egipto, digo. Ser el boludo arriba del camello con la sábana en la cabeza, ¿no? No. Bueno, no. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos lugares que... Vos vas y te toman de boludo. Te venden todo para el boludo. ¿Viste? No, lo que pasa es que a vos te gustan los lugares cajetilla, vamos a decir, bien, no, y pasarla no, bien. No. En Japón te cagás de odio comiendo arroz todo el día. Yo estuve en Cadaqués y me fui a la casa de Dalí. Y es chiquita, una isla chiquita. Claro. Pero es Cadaqués. Y es maravilloso. Y vi el inodoro de Dalí, la cama de la mujer de Dalí. Gala. De Gala. ¿Vos sabés que la historia es que Dalí era eunuco, no tenía pito? Entonces llevaba. Escuchamos amigos, una de esas. Sí. Otro más. Sí. Yo soy especialista en eunuco. Así me acordé, mañana te cuento. Dale. Mañana no venís. Cuando venga. El viernes. Bueno, venís el lunes. Dalí no tenía. Todos los amigos a que se ve a la mujer. Claro, y él miraba. Y él miraba. Boyerista sería. Pero bueno, no tenía otra. Chao, se acabó. Fin.